Hola, buenas a todos. Ya está el chat ahí activo. Gracias, gracias por participar. Bienvenidos un viernes más bueno, a los viernes de One Shot, ¿no? No puede ser de otra forma. Bueno, qué viernes especial, ¿no? Porque tenemos a esta gente hermosa que decidió y aceptó la invitación al canal y bueno, obviamente estamos ultra agradecidos. Por si no los conocen, ellos son los integrantes de la Taberna de Rol. Normalmente son más conocidos en YouTube, pero están en Spotify, en Twitch. La música de ascensor se activó. A ver. ¿Qué timing, Gonza, eh? Ahí vamos a practicar el timing. Bien. Bueno, no sé si nos quieren contar un poquito. ¿Qué es lo que hace cada uno en la taberna? ¿Dónde los podemos encontrar bien? Así. Así nada, lo explican ustedes, nos lo explicamos 20 veces. ¿Quién quiere empezar? Si no, elijo yo. Max. Max empieza. Ah, ok, yo pensé que esto era voluntario. No, acá no hay cosas voluntarias, es obligatorio. You, next. Bueno, Max Krugman. Max. Muchas gracias. Este premio se lo quiero dedicar este a timing que León estuvo por bien. haberme señalado. Yo me encargo de. Ahora que voy a bajar un poquito el volumen. ¿Qué maneja Yo usted? me encargo de la parte. Sí, me encargo de la parte de audio. Por ejemplo, la mezcla de los podcasts, de composición de temas. Y de jugar y de divertirme. Ya la quedó. Bien, vamos con Bachi. Wow, eso fue rápido. Bueno, yo básicamente me encargo de las redes sociales. Editamos videos con con Lu. Iba a decir con los chicos, pero no. Lo hacemos con Lu. Lo de chavo. Ayudamos a León. Sí, así directo. Lo ayudamos a León a escribir los guiones. Y básicamente estoy ahí siempre metida. Las que podemos hacer. Todavía un poco de todo. Perfecto. Bueno, Lu, contanos. Un poquito de voz. Yo edito la otra mitad de los videos que Bachi no edita y me encargo también de todos los videos de Lore, que a los que estamos tratando de explorar todo lo que es la historia de los reinos olvidados de Dungeons and Dragons, los videos semanales de Morita. Perfecto. Bueno, ¿y Lion? Mi papel en la taberna es, como dijeron las chicas, yo escribo los guiones, ellas se encargan de editarlos, también estoy al frente de la cámara en casi todos lados. Preparo la aventura que llevamos y bueno, después hay un montón de tareas de administración general que nos vamos repartiendo, como el disco, etcétera. Claro, ¿y dónde los podemos encontrar además en YouTube y en Twitch? Creo que estamos en todos los lados que nos acordamos. A ver. Twitch, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify. ¿No más? Anchor, Facebook, Anchor, Facebook, Discord. Ahí vamos completando. Che, un montón. Pará, no puse tantos en el chat. Pueden encontrar los que yo sabía. Después es trabajo de ustedes encontrarlos en los demás lugares que han mencionado. En cualquiera de los lugares que, por ejemplo, YouTube, Instagram y demás, todos los que son redes sociales van a encontrar el link a todas las demás partes del mundo. No. Bueno, disculpen, cerré todo. Hola gente de nuevo. ¿Te cayó Me rápido? fui por un segundito. Hola, eso. Ahí va. A ver, esperen que ponga el pop-out y arreglo las. Ah, se arreglaron solo las cámaras. Gracias, OBS. Gracias. Bien. Sí, gracias, Cristeca, gracias. F, F. Esto lo editamos cuando lo subimos, ¿eh? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, de nuevo, gracias por estar acá. Y hoy vamos a jugar una historia que la llamé así por el crossover que esperaba mucho por mi parte, que se llama La Taberna de un Bardo. Esta taberna, ustedes la conocen, estos cuatro aventureros
que un poco de casualidad cayeron en este pueblito. Este pueblo que, bueno, llamado Stamp, está entre este bosque inmenso de pinos, con un montón de fauna, alguna que otra flora, pero como es tanta sombra el bosque, no es que tiene mucho más que el pasto. Gracias por seguir. Y bueno, y del otro lado del pueblo tenés una llanura inmensa, infinita, llena de granjas. Todo esto, estas granjas están rodeando un camino principal que va a la capital del reino, que está a unos días de viaje. Este pueblo suele ser transitado por gente que bueno, sí, que atraviesa el bosque. Básicamente es el lugar donde se descansa antes y después del bosque. Pero ustedes están acá y se quedaron unos días porque se enteraron de esta noticia, esta agradable noticia, que va a venir un carnaval. ¿Quiénes son ustedes y cómo esperan vivir este carnaval? Ahora vamos a empezar por Lion. ¿Lion? Yo juego a Noia Creve, una draconia azul con muchas cicatrices de batallas que le recorren el cuerpo, pero muchas más le recorren el corazón. Perdón. Estuvo en incontables guerras. Perdió la mayoría, perdió mucha gente y se decidió alejarse de esa vida, dedicando a ser mercenaria de los carnavales. Ahora va al carnaval a distraerse un rato de las pesadillas que la acechan todos los días, y el pasado tormentoso que la acecha. Hay algo en estas personas que la ayudan a distraerse, pero teme por la vida de ellos porque están cerca de su presencia todo el tiempo. Qué triste. Bueno, Lu, contanos un poco de Alto. Alto es un Firbolg. Él es muy tímido, le tiene miedo a los mercaderes porque ha tenido malas experiencias, porque en su historia, en su aldea, los mercaderes han intentado cortarle las orejas para venderlos a coleccionistas, así que es muy desconfiado de la gente porque está bastante seguro que todo el mundo son mercaderes escondidos que están ahí buscándolo para cortarles las orejas. Pobre Alto. Bueno, Bachi, contanos un poquito de Phil Hierba Seca. Bien, Phil es un mediano. Ven ahí la imagencita que subieron los chicos en el hermoso overlay que tienen ahí. Como ven, tiene barbita pelirroja, tiene unos lentecitos. Cuida bastante su aspecto, pero se nota que son ropas viejas. Él se encontró primero en Noia y por ciertas características de su pasado le conviene, la sigue, la ayuda en lo que puede, y después se le encontraron a este simpático e insistente parlanchín ser, Firbol, que a Phil no lo convence mucho, pero bueno, está ahí y sigue a Noia, así que si la sigue a Noia, Phil va a ir también para ese lado. Es un... tiene un pasado que prefiere dejar atrás. Él había intentado estudiar para ser bardo, no se dio. Se dio cuenta que sus habilidades eran otras. Y acá está. ¿Y cómo va a vivir el carnaval? Y le gusta el carnaval porque hay mucha gente y va a poder pasar desapercibido, y es lo que más quiere. Se nota por sus anteojos grandes y su bufanda tapando a mitad de la cara. Sí, creo que sí. Perfecto. Y después tenemos a Max, interpretando a Firias. Ajá. Contame un poquito. Firia es un humano de aproximadamente 70 años. Es un monje que vino con el carnaval. Trabaja ya hace unos años ahí, haciéndose una changa, ayudando a la gente del carnaval y a los que puede. Es oriundo de Lordelon. Es un pueblo que está entre montañas y en un volcán. Ahí aprendió el paso, ¿cómo se llama? El camino de los cuatro elementos.
es donde se especializó. Y con eso llama la atención y atrae nuevos clientes para el carnaval, nuevos espectadores. Perfecto, entonces estás trabajando acá. Ustedes cuatro tienen algo en común, además de su camino, que es que son los únicos clientes de esta taberna que tiene como una clase de hospedaje en el piso de arriba. Tiene habitaciones de sobra, pero se ve que no mucha gente se queda ahí. No entienden bien por qué, porque es una taberna bastante linda. Casi todas las noches hacen un show. Su tabernero, Luis, un hombre... Esperen que los cambie el mapa, así muestro imágenes y la gente del stream los ve. Un hombre grande también, se identifica mucho con vos, Firias, porque bueno, debe tener unos 70 y tantos también. Pero su habilidad para tocar la guitarra los deja tontos todas las noches. Él por lo menos se siente y toca, aunque no esté en el escenario que tiene preparado para las noches cuando toca con su dúo Elena. Él se pone a tocar mientras que espera que alguien haga un pedido y la verdad que siempre es un lujo escucharlo. Además de que la comida está bastante bien, ya que tiene las granjas por un lado que le da verduras frescas y tiene al otro lado las mejores casas también frescas del bosque. Esta noche igual no es una noche común. Es la noche previa a este carnaval mencionado. Y la gente del pueblo está ahí para festejar con ustedes. Ustedes están asentados en la mesa de siempre. ¿Qué pidieron para comer? Phil pidió puré de papas con unas hierbas y pescado sí a la plancha con limón. Y, lo más importante, para tomar una birra fresca. Clave la birra fresca. Encima es bastante buena en este lugar y tienen un ambiente muy frío que es subterráneo y ahí se mantiene la cerveza un poquito más fría de lo que se consigue en otros lugares. Noia, ¿qué pide este hombre con tanto pasado? Esta mujer, perdón, me confundí. Cuando le dice que vas a comer, él lo mira a los ojos, pero no está en la taberna. Recuerda las últimas palabras de su madre antes de morir quemada. Te hice una simple comida, una simple pregunta, muchacho. Muchacha, ¿estás bien? Recuerda las veces que la madre le preguntó qué quería comer. Y todas las veces que eligió comidas variadas, pero la última vez he elegido comer una hamburguesa. Hoy va a pedir una hamburguesa, pero no la va a comer. Solo la va a mirar. Recordando su familia. Una hamburguesa, está bien. Usted, señorito, alto, ¿no? Sí. A mí me gustaría comer una torta de zapallitos, pero solamente si los zapallitos son cultivados por acá, porque sé que en las zonas cercanas hay unas aldeas donde cultivan los zapallitos y le ponen algo raro y no me gusta cómo tiene el sabor. Creo que es algo que le ponen a la tierra, no sé si es el agua, pero si los pueden cultivar acá, bien. Si no tienen zapallitos, me gustaría comer algo con calabaza o algún otro tipo de vegetal por el estilo. No quiero nada con hojas, porque a veces las hojas me caen indigestas, pero si no queda otra cosa, entonces me voy a tener que comer algo con hojas. Lo que importa es que sea vegetariano, porque no me cae muy bien la carne. Una vez intenté comer algo y no lo pude digerir muy bien, y después me estuvo doliendo el estómago durante un par de horas, así que dejé de comer carne ese día. Y si tienen algo para comer que sea frutal, se lo agradezco. Y de postre, algo dulce, por favor. Muchas gracias. ¿Viste que estaba anotando todo lo que decías? Hasta que en un momento se cansó, te miró, dejó de anotar. Cuando terminaste de hablar, ¿y usted, compadre? Yo gustaría de unos vegetales, hojas verdes, tomates, todo fresco, por favor, y un tazón de agua tibia. Oh, ¿pesadito? Gracias. ¿Así no puede comerlo tranquilo o puede morder?
¿A qué te refieres, muchacho? No, ¿cómo muchacho? Bueno, nada, me cuesta comer a mí, quizás pienso que usted también. No sé si tiene la misma suerte que yo. No me cuesta comer. Me gustan los vegetales frescos. Bueno, vegetales frescos para el señor. Bueno, en una horita vamos a estar cantando con mi compañera. Así que espero que se queden a escucharnos. Ahí les traigo la comida. La taberna se la ve bastante movida, ¿no? Como dije, todo el pueblo estaba acá. La familia Anderson, que son como 8... Es la pareja de cincuentones, con sus 8 hijes. El menor tiene 8 años, que ya está durmiendo ahí en una silla, pegada a una pared en la taberna. Y los demás están corriendo y haciendo bastante quilombo. Está Elena, la compañera del tabernero, y está con su esposo Mario, el herrero de la ciudad. Ya lo conocen. Lo que les puedo decir de él es que siempre tiene olor a escabio, a la transpiración esa, viste, ácida, que tiene una persona cuando escabia mucho y bueno, se la vive de gira. Incluso también hay algunos granjeros de afuera, gente que todavía no vieron en el pueblo ustedes. Y también incluso está el carnicero, un carnicero que se llama Ernesto, que no le dirigió una palabra de todas las veces que fueron a pedir comida, que es este hombre de acá. Siempre mira a todos así, con cara de nada. Incluso él está ahí sentado en una mesa en el fondo, moviendo la cabeza. y está, bueno, sí, y para que les muestre también al buen Mario, el esposo de Elena. Que está ahí con ella, claramente ya está escabeando. Bueno, a los 15 minutitos, 20, ya llega su comida, que ya estaba... Tienen raciones como para servir rápido. Aquí tienen, señores, señoritas, disfruten. Y se va... reverenciando. Muchas gracias. ¿Quieren hacer algo en la taberna? Algo que... Llega esta hamburguesa, novia. Increíblemente parecida a la hamburguesa que te dio tu madre aquella vuelta. Va a bajar la cabeza y se va a esconder los ojos con una sombra. Se la va a quedar mirando. Un rato después, va a agarrar el pan de arriba y lo va a abrir sobre el plato para revelar que tiene ketchup. La aleja de ella y se queda pensativa. Mira, ¿por qué cómo tanto lo drama? Señorita, ¿por qué tanto drama? Solamente tienes que comer. Hace bien a tus músculos. Bueno, pues. No, ya quieres un poco de lo mío. Sé que nunca no, te gusta gracias. Comer nada de lo que como yo, porque decís que es comida para vacas, pero de última te puede llegar a gustar, podrías probarte. Te va a hacer bien comer algo diferente cada tanto o comer algo. Sé que te gusta agarrar la comida y quedarte mirando a la distancia, pero eso no es forma de vivir. Tenés que nutrirte también. Hoy me voy a alimentar de sentimientos. ¿De qué? Fue lo mismo que cenaste anoche. ¿De sentimientos? ¿Dijiste? ¿Anoche cené resentimientos? ¿Resentimientos? Sí. Hoy, ¿qué es hoy eso? Va a ser enojo entonces. Eso no lo escuché ni en mi templo. Y bebe, eso sí, lo que sea que le sirvieron, toma. Phil lentamente ve que Noia no va a agarrar esa hamburguesa y desliza la mano y se la trae adelante de él. Se le deja ahí, él está comiendo muy tranquilo. Bocadito tras bocadito. Tendrías que aprender un poco más de Phil. Como mucho. Se lo dije, pero... no quiere. Y bueno. Más para Phil. ¿Hace mucho que no comes? ¿No ya? Sí, como, pero no me alimento. No, hasta que pueda cumplir. ¿Cómo?
No está que te escucho, cumplir. Perdón, estoy un poco sordo. No importa, viejo. Aliméntate tranquilo. Ah. Vamos a decir verdad. Bueno, okay. No la pongas de mal humor, por favor, Firia. No la pongas de mal humor. ¿De mal humor? Sí. Yo pensé que ya estaba de mal humor. Pensé que había nacido de mal humor. Es un humor errático, sí, pero... que le va, le viene. Después cuando se enoja se pone a pegarle a los árboles. Y los árboles no tienen la culpa de que ella esté siempre tan malhumorada. No me gusta cuando está maltratando a las pobres plantitas. Después tengo que estar yo atrás de las plantas cuidándolas y haciendo que crezcan de nuevo. Pero tú te comes las plantas también. Pero estas plantas son diferentes porque estas plantas fueron creadas para poder ser comida. Los árboles no fueron creados para ser comida. Los árboles, están ahí para darle refugio a los árboles, a los pajaritos y a las ardillas, y dar sombra y proteger del viento y proteger del frío y a veces proteger del calor, dependiendo de dónde estés. Muchas cosas para decir tiene esto. Sí. Terminan su comida, o bueno, la miran lo suficiente. Aparece sobre el escenario esta pareja que ya lo han escuchado en un pasado, que son Elena y Luis, dos humanos que, bueno, hacen un buen dueto. Ella canta y él con la guitarra la acompaña muy bien. Elena va a pararse y va a proyectar bien firme con su voz. Muchas gracias a todos por estar acá. Mañana es el carnaval y, bueno, queremos festejar por esta oportunidad para el pueblo. Para poder tener una era de buenos cultivos, cosechas, buenas casas. Y Dios nos permite que no nos pase nada malo en este año. Vamos a hacer estas tres canciones que hablan de este hermoso pueblo y lo que es importante para nosotros. Se va a sentar, un aplauso tímido del público, no mucho más, y van a empezar a tocar estas tres canciones bonitas. Lo suficientemente fuerte como para que se las escuche, pero no tampoco tan fuerte como para tapar si quieren hablar de algún otro tema. Si quieren hacerse una tiradita de percepción, a ver qué ven ahí alrededor de... No, ya está muy triste. Me parece que el que más podría llegar a ver acá es Phil. A ver si Phil ve algo. A ver si Phil ve algo. Tire solamente Phil y si necesito otra tirada la voy a hacer. Percepción. ¿Dónde estamos acá? Oh, Phil no va a ver nada, ¿eh? ¿No? Por los lentes. Claro. Solo dentro de noche. Todo el humo de la cocina te empañó un poco los lentes y tratás de ver, y encima estás ahí un poquito llamando. Elena te llama la atención con su hermosa voz. Entonces, puede ser alguien que no escuche bien el que vea bien. ¿Firias? A ver. ¿Qué ven tus ojos ancianos? Elena, no. Bueno. Están todos maravillados con Elena. Entonces, no van a ver realmente lo que está pasando. Lo que sí van a ver es que cuando ella termina, terminan los dos su canción, se van a parar y van a hacer una reverencia. Mario, el esposo, va a ir caminando como puede, acompañado por el carnicero, que lo está intentando sostener y pararlo. ¡Vení! Ya cantaste suficiente, vení, vamos a casa. No, pero quiero seguir disfrutando con los demás. ¡Vení a casa, te digo! Y la agarra de la muñeca y la tironea bastante fuerte bajándole al escenario. El tabernero Luis parece que va a reaccionar, pero entiende que sus huesos no pueden... Noia se para. ¿Qué hace Noia cuando se para? Se le acerca a esta pareja y... Sobre todo, se le para atrás del hombre. Te intenta empujar con la mano y te toca la armadura. Cuando te intenta empujar, se empuja él para atrás. ¡Salí!
¡No te metas! Está arrepintiéndose de lo que le va a pasar a esta persona. Ella dijo que se quiere quedar y va a hacer lo que tenga ganas. Vos te podés ir si querés. ¿Y vos quién sos para decirme qué hacer? Soy la persona que... Soy la persona que dice lo que pasa acá. Lo que pasa ahora. Ella hace lo que quiera. Vos te podés ir. Tirate una persuasión. Persuasión. Sí, ¿querés que sea intimidación? ¿Lo dijiste más intimidando? Me pareció medio... Sí, no, yo estoy a punto de pegarle, pero sí, vamos con intimidación. Para evitar problemas. Dale, dale, dale. Mirá, no me vengas con pelotudez, vos. Pará. Vení, Elena, vení, no le hagas caso, vení. El carnicero te va a frenar, te dice... No te va a decir nada. Te va a mirar con cara de... Pará un poquito. Yo levanto mi katana de mi cintura y la empujo levemente para que se vea el filo. ¿Al carnicero que te está sosteniendo? No, al otro. El carnicero no. Es inocente. ¿Pasas el carnicero y lo empujas al otro que se tira al piso? Te ve con la katana. Se le abren los ojos bien grandes. Bueno. ¿Vos te vas a ir? Ella va a hacer lo que quiera. Después venís a casa vos. Y la Mila la señala. Después va a hacer lo que quiera. Y con el aliento de dragón le pongo rayos en mi boca. Bueno. Ya está. No voy a hacer más nada. Disfrute. Y se va medio tambaleando. Abre la puerta con ganas. ¡Pum! Se cierra un portazo. Y se va. Elena te mira. No hacía falta todo esto. Él... Está simplemente borracho, siempre me trata bien. La ignoro, me doy vuelta y vuelvo a mi silla pensando en todas las cosas que le podría haber hecho a esa persona y logré evitar sangre. Bueno, ella va a mirar al tabernero. Me voy, Luis, gracias por todo. Y se va con el marido a alcanzarlo. El carnicero los mira y se va con ellos. La noche sigue y por suerte ya no hay ningún ambiente más de este estilo. Todos se dedican a festejar, a escabiar hasta donde pueden y después irse a su casa a descansar para un gran día. ¿Ustedes quieren hacer algo más antes de ir a dormir? Sí, Phil va a correr los dos platos vacíos, correr el vasito vacío y va a poner las manos sobre las mesas y les va a mirar a los otros tres. Yo sé que está esto del carnaval y todo, pero ¿cuánto tiempo planeamos quedarnos en el pueblo este? ¿A dónde tienes que irte con tanto apuro? A ningún lado, puedo ir a cualquiera. Oh. Yo debería... Todos se quieren quedar acá indefinidamente. ¿Cuál es tu propuesta? Yo debería seguir trabajando en mi carnaval. A menos que necesiten mi ayuda. Hey, nunca viene mal tu mano como la de usted, Firiat, así que quizás sí. Pero no sé. Phil mira a Alto y a Noia. Ya sé que Noia está mirando seguro para cualquier otro lado, pero Phil mira insistentemente. Phil mira. Yo los estoy siguiendo a ustedes. Cuando ustedes se vayan, yo me voy. Sabés que yo no tengo ningún problema, no tengo ningún otro lugar a donde ir tampoco. Y me gusta la compañía de ustedes porque sé que ustedes son buenos escuchándome. Y no, la gente no es buena escuchándome. Suelen gritarme, suelen tirarme con cosas, suelen empujarme. Pero ustedes son buenos compañeros y disfruto mucho de estar con ustedes. Así que no, si puedo quedarme con ustedes todo el tiempo posible, yo voy a estar muy agradecido. Así que si ustedes quieren quedarse en el pueblo, yo me quedo en el pueblo con ustedes. Si ustedes se van del pueblo, yo me voy del pueblo con ustedes también. Yo pienso igual. Bien. Entonces estamos abiertos a buscar nuevas aventuras. Ok. Bueno, listo. No sé. Si en algún momento se da, nos vamos. Y si no,
Exacto. Entonces, si sí, ustedes precisan bien de mi ayuda, voy a tener que ir a hablar con el carnaval. Nos vemos mañana a la mañana, ¿puede ser? Sí, sí. Por mí suena bien. Ajá, ajá. Ok, ok. Firias, antes de irse a dormir, va a ir a hablar con la gente del carnaval, sobre todo con su grupo, que siempre hacen un par de ¿cómo se llama? De performance. Y quiere saber cuál va a ser más o menos el itinerario, cuáles van a ser los próximos pueblos, a dónde se van a ir moviendo, qué van a hacer, para tener también una idea de, en el caso de que pase algo, de recurrir a ellos o de brindarle una mano. Ok. ¿Y quién es este líder de tu mini circo que haces este show? Ok. Es Kranos se llama. En realidad es básicamente es un tiefling que organiza todo el carnaval, pero que en realidad el carnaval se separa en diferentes grupos, como por ejemplo Firias tiene un grupo de, vamos a decir, de ¿cómo se llama? De personas que se llama el grupo de los renegados, el cual fueron justamente apadrinados por el carnaval para darle asilo, laburo y esto y el otro. Y ellos se cuidan mucho. Dentro de los grupos que hay, son el grupo, vamos a decir, más no cerrado, pero sí que tienen mucho bonding, que tienen mucha relación, se quieren mucho, se apoyan mucho y esto y el otro, conocen mucho sus historias. Son 6 personas. Y bueno, después hay otros diferentes grupos, tipo gimnastas y esto y el otro. En el caso de los renegados, es un poco una ensalada de fruta porque Firias se encarga, vamos a decir, por los efectos especiales, entre comillas, y después hay un par de otras personas que se encargan de hacer piruetas, que se encargan de hacer performance, hay un bardo, pero bueno, básicamente así se maneja el carnaval. Perfecto. Hay un perro ahí en el carnaval, ladrando. También con toda. También hay un perro. Sí, se llama Cuca. ¿No? Cada tanto le va a gritar algo a Cuca a alguien. Básicamente, este hombre está sentado en su mesita. Unas cartas de póker están tiradas sobre la mesa. Y un barril de escabio ahí de cerveza casi vacío al lado de la mesa. Las sillas están vacías y él ya está durmiendo con las manos apoyadas en el pecho. Cuando te acercás, ni siquiera tenés que hablarle, que él ya abre un ojo. Firias. ¿Cómo andas? Bien. Veo que estás siendo atento a todo. Hay que estarlo para sobrevivir en esta vida. Usted lo sabe bien. Sí, bien, Kron. Venía, no sé si hacerte una propuesta, pero me encontré con un grupo de personas que van a necesitar mi ayuda. Y al mismo tiempo no quiero perder rastro del carnaval, porque ustedes fueron muy generosos conmigo. Me alegra escuchar eso. Sí. Sí, ¿y cómo puedes ayudarlos? Mañana tenemos un día bastante ocupado. Bueno, y podríamos decir que voy a organizar con ellos. Trabajo mañana y me voy con ellos después, ¿puede ser? Sí. Yo voy a hablar con los renegados también. En unas 2 semanas tenemos carnaval en el pueblo. No me sale el nombre. Beyond. Ok. Sí. No así que, si estás ahí, está camino a la ciudad principal, que eso, bueno, ya dentro de un mes, ¿no? Eso tenés que saberlo, Firias. Está bien tu edad, pero hay cosas que no te puedes olvidar. Sí. Bueno. ¿Yo me encargo de hablar con los renegados o querés hablar vos? Lo hablo yo, están todos dormidos. Lo hablo yo mañana temprano. Anda a dormir a la taberna que tu espalda no puede aguantar otra noche de caravana. Muchas gracias, Kram. Bueno, muchas gracias. Hablamos mañana. Hasta luego. Es genial. Bueno, bien. Volvés a la taberna. ¿Alguno de ustedes, chiquis, quiere hacer algo más? ¿Que quiera
¿O prefieren terminar la noche tranquilos e irse a dormir? Sí, Phil va a ir a dormir tranquilo. Perfecto. Noia va... Perdón, dale. No, dale. Quiero ver que se lo vea. Sí. Noia va a dormir sentada en un rincón. Por la ventana. Reconsiderando sus acciones de hoy. Tal vez fue muy agresiva con esa persona. Generó más problemas de lo que realmente evitó. No sería la primera vez que alguien entra en problemas por su culpa. Y está considerando irlos a visitar a la mañana. Sin amor. Estás en esta ventana, ¿no? Ya cabeceando ya del sueño. Luis se va a acercar. Señorita Noia. Disculpe sí. Si la molesto en sus pensamientos. Pero quiero agradecerle por el acto que hizo hoy. No cualquiera se enfrenta a Mario, es una persona muy violenta, algunos llegarían a decir. ¿Qué tan violenta? Digamos que Elena, hay veces que no se pudo presentar porque él no quería. Y aparecen flashes. No, ya, te estoy hablando. Estoy escuchando. Bueno, nada, eso. La próxima cerveza va por mí. Una pregunta, rápido. Sí. ¿Dónde vive Mario? Mario vive detrás de su herrería. Tiene la casa ahí. ¿Recuerda su infancia en la herrería y todas las herramientas que tenía? Fueron robadas por los saqueos. Gracias. De nada. Trate de no molestarlas más. Hay veces que es mejor no meterse en esos problemas personales. Es un consejo de alguien un poquito mayor que quizás vivió un poquito más. Disculpe si lo molestó el consejo. Adiós. Y se va a ir. Y Alto. Alto va a pasar a visitar todas las plantas de la taberna y les va a preguntar si están todas bien y que si necesitan algo, que le avisen. Se va a ir a dormir. Gracias, Alto. Todos hacen como un... que se va. Bien. La noche fue tranquila. Y vamos a hablar del día siguiente directamente, ¿no? Este carnaval. A la mañana ya ven estas guirnaldas colgadas en el pueblo. Toda esta plaza central llena de gente. Un escenario preparado para los músicos, les músiques que iban a participar del día. Está todo bastante tranquilo, ya que es bastante temprano. Noia, mencionaste un poco esto de ir a la casa de Mario y Elena. ¿Querés ir o preferís no hacerlo? Sí. Pero le voy a avisar a mi compañero. Bien. Cuando abre los ojos, piensa para sí mismo. Pesadillas. Monstruo en campo de batalla. No tengo las herramientas para hacerlo. Hoy tampoco va a ser el día. Mira a sus compañeros y les golpea el piso con las piernas. Creo... ¿Estamos en la habitación o dónde estamos? ¿Estamos ahí en la taberna? ¿Bajamos? Perdón por no aclararlo. Sí, digamos que ya están en la taberna. Hay un desayuno diario que si no vas a tiempo te lo perdés. Y por más de que Noia no come mucho, es un desayuno que le recuerda a sus tiempos, como parece ser todo en esta taberna. Y no se lo puede perder, así que están ahí, frente a esos huevos fritos de ojos, con una sonrisa de tocino y una nariz de ketchup. No, ketchup. Tengo que decirle Phil, de nuevo, lentamente desliza la mano hacia el plato de Noia, ya sin preguntar.
se lo pone delante de él. Es de nuevo tu historia trágica sobre tu oscuro y terrible pasado y todas las cosas malas que te pasaron, porque medio que ya lo conocemos un poco. Igual no me molesta si lo querés contar de nuevo, porque es muy interesante poder escucharte hablar. Ya casi me olvido tu voz todos los días. Fíjate, chiquis, no, si quieres contar. Sumamente peor. Es algo que tal vez sea una historia en el futuro. Al parecer, Mario es una violenta y viene a esconderse por los golpes. Asumo. Tengo entendido que la golpeó con diferentes armas y se le reía. Así que tal vez esté equivocada. No sería la primera vez. Así que me gustaría ir a su casa. ¿Y qué vas a hacer en su casa? Y si Elena está golpeada, voy a llevarla ante la justicia. O ser la justicia en el caso de que no existe en este lugar. ¿Qué tipo de justicia, Noia? Porque esto capaz que nos traiga problemas. Está mirando el horizonte. Noia. Justicia. Sí, la hace mano de mago y le toca el hombro para que se dé vuelta. Sí, justicia, exacto. Pero ¿cuál? ¿Qué tipo? ¿Qué es lo que crees de justicia? Esta persona tiene que ir presa y cumplir por sus crímenes. Acá en el pueblo, hay una prisión acá en el pueblo donde vos la vas a llevar a esta persona. Imagino que sí. Tiene que haber un sheriff, un policía, algo. ¿Por qué no dejas que se encarguen las autoridades locales de eso? No, y seguimos con lo nuestro. El carnaval y todo lo que querían hacer ustedes en el carnaval. No voy a poder dormir. Voy a dormir menos de lo que ya puedo dormir. Si no, voy a este lugar. Te conseguimos una poción para dormir. Capaz que Alto sabe hacer algo con plantitas, algo así. Ustedes pueden adelantarse al carnaval. Pero no voy a mi arma no va a descansar hasta que me asegure que Lina está bien. Viria, vos tenés algo para decirle a Noi. ¡Sí! ¡Que coma! Oh, cierto. No vas a la mano, vos. Energía. ¿Pudiste rescatar de Phil simplemente un huevo frito? Ya se había comido casi todo. Yo creo que en esta situación estoy de acuerdo con Noia, porque lo que ella cuenta de Elena me hace acordar una cosa que le pasó una vez a mi tía Rulos. Y mi tía Rulos no la pasaba muy bien. Mi tía Rulos es la mamá de mi primo Barbas. Mi primo Barbas es mi primo favorito. Con él nos llevamos muy bien, hacemos de todo juntos. Bueno, al menos hacíamos cuando yo vivía en el pueblo. La cuestión es que el primer marido de mi tía Rulos, que era el herrero del pueblo también. Esto no será el mismo tipo. No, no era el mismo hombre, porque él era un firbol y este es un humano. ¿Es un humano? No puede. O puede ser un firbol disfrazado de humano, porque nosotros también nos podemos disfrazar de humano. ¿Será la misma persona? No creo que sea la misma persona, porque fue hace muchos años, fue hace como unos 30 años tal vez. Así que no creo que sea el marido de mi tía Rula. Pero la cuestión es que el marido de mi tía Rula la trataba muy mal y Barba se ponía a llorar cuando era chico porque no le gustaba ver a la madre que la pasara tan mal. Entonces se venía a vivir en mi casa y en mi casa jugábamos juntos y así fue cuando aprendimos los dos a usar magia. Ajá. Y mi tía Rula la pasaba muy mal hasta que se pudo separar de este hombre y después se casó con otro hombre. ¿Cómo se llamaba el segundo marido de mi tía Rulos? O sea que Alto, vos querés ir a ayudar a Noia por lo que le pasó a tu tía. Sí, Rulos, porque tenía el pelo muy enrolado, por eso le decían Rulos. O sea que todos vamos a ir a la casa de esta persona. ¿El viejo? ¿Lo es? Okay. Probablemente me tenga que ir al carnaval a trabajar. Va a ser mi último día. Entonces ya hablaste, vas a venir con nosotros, Firia. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Creo que Leon se había dicho algo. No. Dale. Ah, no, que te preguntaba, Firia, si entonces ya hablaste y vas a venir con nosotros definitivamente. Sí, los voy a ayudar. Igual yo no me entrometería en una pareja que desconocemos cómo se están tratando. No sabemos la relación. Ahí va, de lo que yo decía. Pero podríamos ir a ver cómo
este hombre está tratando a Elena. Y si yo veo que Elena está como mi tía Rulos, entonces podemos llegar a hacer algo. Pero si yo veo que Elena no está como mi tía Rulos y no está infeliz y no está triste y no está llorando en los rincones y no se está cubriendo los moretones con la ropa, entonces nos podemos ir. A todo esto, escuchan que la puerta de la taberna se abre. Son los únicos ahí adentro desayunando, ya que son los únicos huéspedes. Y Luis grita, ¡Elena! Vamos a ensayar un poco antes de la noche, ¿no? Sí, vine a eso, Luis. Mi marido sigue durmiendo. Así que, nada, vine a practicar un poco. Después tengo que ir a cocinar. La examino. Tiene una percepción. No está saliendo la percepción. Ahí tiré. Ahí tiraste. Bien, a ver, moretones en sí no hay. No parece tener rasgos violentos en sí. Sí tiene ojeras, pero también es comprensible, ya que se fueron a dormir tipo 2 de la mañana, 2 y media, y está a primera hora, pila, acá en la taberna. No ves nada fuera de lo común. Mi alma descansa. ¿Tu alma descansa? Lo dije en modo alto, perdón. Vayamos al canal. Bien, este carnaval lleno de lugares a donde ir. Había gente que, bueno, sí, clásico, leía el futuro, tenían su propia carpita donde te veían con su bola de cristal o te tiraban los huesos. Quizás algunos tiraban las cartas. El escenario, todo el día lleno, ya sea por gente de afuera, granjeros con su charango, tocando casi cualquier cosa. El que podía, iba y tocaba algo. Así que había cosas muy buenas como cosas bastante malas. Tipo 3, 4 de la tarde, había sectores de comida donde había cocineros que preparaban de su propia cosecha o sus propias casas una comida especial que podían ir a comprar por un precio bastante barato, ya que era todo local, ¿viste? No era difícil de conseguir. La feria está muy bonita. Disfrutan de la alegría de este pueblo, de esta multitud. Tipo 3, 4 de la tarde, se escucha una voz que Firias conoce bien. Acérquense, el circo está por comenzar. Vengan, atrévanse a ver las magias de los elementos. Piruetas increíbles, monos, saltarines y bailarines, un elefante. Vengan, vengan a verlo todo. Y estás llamando, Jafirias. Sabes que ese es tu llamado. Bueno, creo que me están llamando. Yo debería ser esa persona que está llamando al público. cualquier cosa, en la tienda 3 voy a estar con los renegados. Pueden pasarse si necesitan una ayuda. Nos vemos. Y Firias. Suerte, Firias. ¿Quieren? ¿Se les ocurre hacer algo? ¿Prefieren ir a ver a Firias? ¿Nosotros ya lo habíamos visto alguna vez a Firias o sería la primera vez? No, Firias llegó a este pueblo, los conoció acá. Y, uh-huh. Y nada, les contó de su circo, pero no, nunca lo vieron. Ah, ok. Phil mira alto y a Noia, así que está mirando para adelante. Les interesaría ir a ver al viejo, de paso podemos ver qué habilidades tiene, ya que nos va a acompañar. Sí, me parece algo muy interesante. Nunca vi una actuación de circo antes, así que debe ser algo muy emocionante para ver. ¿Vos fuiste alguna vez a una actuación de circo antes? No, viví muchas cosas. Yo vi un elefante. ¿Era un elefante trágico que te traumó la vida en algún aspecto, no ya? Voy a tomar ese silencio como un sí. Algún día vamos a tener que encontrar algún recuerdo feliz para poder traerla de vuelta. ¿Te va a terminar doliendo el cuello? Siempre está mirando por el costado. Sí, sí. Capaz que el viejo le dé un recuerdo feliz. ¿Quién sabe, no? Bien. Vamos entonces a ver al viejo. Esta carpa inmensa que se colocó más allá de la plaza. Justo había un espacio bastante grande entre la ruta y la primera granja.
ese espacio lo aprovecharon para armar todo lo que es el circo. Y dentro de la carpa principal ya había gente entrando al llamado de... No me acuerdo el nombre que le habías puesto a tu jefe, perdón, Filial. Crom. Bueno. Y estaban acomodándose en el público. Vieron a este elefante montando un monociclo gigante, atravesando una cuerda floja. Vieron estos monos bailarines bailando un cuarteto mientras que tocaban chiquitas. Bueno, y ven a muchos payasos, ¿no? Un show bastante intenso. Y llegan los renegados. Fidias, ¿qué le querés demostrar a tus compañeros? Los ves ahí, en primera fila. Lo primero que escuchan es tipo un arpa que toca una melodía bastante tensa, como y a Firias, como nunca lo vieron, parado, derecho, entra a escena girando su bastón, y en los bordes del bastón hay una especie de llama en una de las puntas, y el otro agua. Y se arma como una especie de círculo yin-yang de fuego y agua. Atrás se acumulan un par de ratas que van subiéndose a un árbol que ustedes ven que un druida va como elevando con las manos, y las ratas empiezan a subirse a las ramas y a bailar acorde al tema, que ya la melodía dejó de ser tensa, ahora es festiva. Por otro lado, en la popa del árbol se abre como una especie de, vamos a decir, se rasga el espacio-tiempo, y aparece un tiefling muy sonriente tocando el arpa y bailando. Y la gente medio como que estalla. Sí, una ovación. Firias, tenés inspiración. Gracias. No por mí, sino porque te la dieron en el chat. Oh, gracias. Buena onda. Dapunlish. Bueno. También por mí, pero bueno. Perfecto. No sé, vaya a creer. Un 2-1. Bueno. Perfecto. Termina este show hermoso e impactante. Completamente novedoso. Y ya la gente se empieza a ir, ya que en el escenario principal iban a empezar a tocar las bandas importantes del pueblo, entre ellos Elena y Luis. La gente va para ahí, mismo ustedes se sienten empujados ante la multitud para ir a ese lugar. Se acomodan en el escenario y se van moviendo con la multitud de un lado para otro. Hay veces que están bien posicionados y de repente se encuentran en la izquierda, es como un mini pogo de metal, pero en esa época. Y entra Elena con Luis finalmente, un estallido de la gente que los conoce y los quiere escuchar cantar. Elena esta vez cantó como, no sé, si un ángel cayera del cielo para solo demostrar que Dios es real. Es una voz que, muy irreal, hacía un eco en todo este vacío. No había algo que ecualice y que haga rebotar el sonido como lo estaba haciendo. Los dedos de Luis iban de un lado para otro en la guitarra y se volvieron locos. Un arte asombroso estaban viendo por ahí. Terminan de tocar y la gente aplaude de pie. Tiraron rosas al escenario. Y algo cortó la escena hermosa. Mario, el esposo de Elena, subió al escenario de un salto y intentó agarrar a Elena, ya totalmente escabio, fuera de sí. Unos guardias que estaban por ahí cerca, por suerte, la agarraron y lo tiraron al piso. Pero él, con una fuerza descomunal, lanza un guardia para un lado y sale volando a la multitud. Lanza al otro guardia y sale volando y se choca contra el fondo del escenario. Quedó ahí tirado ahí nomás.
Va a agarrar a Elena, que estaba tirada en el piso, yendo para atrás, con una cara de terror increíble. Y cuando lo estaba por agarrar de la mirada de Elena, ve a su esposo y de repente una espada atravesando su pecho, el pecho de Mario, la cara toda manchada de sangre. Saca la espada, el que la clavó, Mario se cae y estaba el guardia que había sido tirado antes. Una cara de terror temblando, mira su espada, la tira. Y ustedes se despiertan. Están en sus camas. Se sintió muy real todo este día. Bajan a ese desayuno un poco confundidos. Y ven que Luis les hizo este desayuno de 2 huevos fritos, con una sonrisa de panceta y una nariz de ketchup. Están sentados en la taberna. Phil de nuevo agarra el plato de Noia. Y se te ocurre. Phil lo agarra, pero con mano de mago, para no poner su mano frente a Noia. Con su garra le agarra la manito, le lleva su plato. Phil hace la mano invisible y va por el otro lado. Aprieta fuerte la cabeza. Y de repente... Si no la vas a comer, vas a llorar arriba de los huevos fritos. ¿Cuántas veces se despertaron hoy? Yo creo que debo haber tomado algo en la cerveza. La verdad es que no sé si fue que me desperté o no me desperté. No sé. No sé, pero yo estaba en un sueño muy raro en el que estaba pasando todo esto que está pasando ahora y después nos juntábamos y íbamos a otro lado y pasaban cosas muy copadas y era súper real, era como si hubiese sido de verdad. Y vos estabas ahí, estabas triste porque había un elefante. Aprovecho y lo miro al viejo. Sirias, nosotros nunca vimos tu acto. ¿Qué acto? El tuyo en el circo. Acabamos de llegar al pueblo. ¿No lo vieron recién? No estoy segura. ¿Cómo que recién, Sirias? A ver, entonces, todo nos levantamos 2 veces, hoy, ayer. Yo recuerdo haberme levantado, haber desayunado lo mismo que ahora, ir a trabajar mi último día, y después no recuerdo más. Esperemos una cosa, si dentro de poco tiempo entra por esa puerta Elena a practicar, hay algo extraño. Pero Leva, creo que viene siempre a practicar acá. Lo que dice el viejo. No es extraño eso. Hay algo que no puedo. Yo suelo tener pesadillas. Esto no fue una pesadilla. Hay algo que... Lo sabemos. Conozco mi camino alrededor de los sueños. Desconfío de esta situación. ¿Cómo? Bueno, lo que podemos hacer es esperar. Y... esperamos. ¿Qué? Los sueños son algo muy importante. No son algo que simplemente pasa cuando uno está dormido. Son imágenes al azar. Y si yo soñé algo que fue súper realista, y Noia soñó algo que también fue muy realista, y todos ustedes soñaron algo que fue muy realista, y todos soñamos más o menos las mismas cosas, entonces no fue simplemente un sueño. Fue algo mucho más importante y deberíamos darle un poco de atención a eso. Como un presagio. Sí. Yo recuerdo que... un momento. Si aparece Elena, significa que fue un sueño, porque yo recuerdo que... Ah, no. Eso es lo que decía Noia. Mario. Hoy es tu último día de trabajo en el... ¿O fue ayer? ¿Ayer? Creo que fue ayer. ¿Sí? ¿Qué habrá pasado con Elena? ¿Qué habrá pasado con el cuerpo de Mario?
Me voy. ¿Estás muerto? Exacto. ¡Tornero! ¡No! ¡Tornero! Cuando llamás a Luis, ¡pum! Se abre la puerta. ¿Y cuando estás por contestar? ¡Elena! ¿Viniste temprano? Sí, vine temprano, es que tenemos que ensayar antes del show de hoy, ¿no? Ah, oh, sí, pensé que no ibas a poder. No, sí, mi esposa está durmiendo en casa, así que me vine a ensayar. Después tengo que ir a cocinar. Ah, oh, sí, cómo no. Vení, sentate, hice desayuno. Y se sienta en la taberna. ¡Firios! ¡Dime! ¡Muy rico el desayuno! ¡Muy rico! Gracias, lo hice con amor. Gracias. Firios. Sí. Necesitamos acceso a ese escenario. Tenemos que estar ahí. Es muy fácil. No puede morir. Es muy fácil. Solamente tienes que pararte al lado. Hay una escalera. No puedes quedar ahí. ¿Sí? ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Los guardias no suelen subirse o ponerse al lado de la escalera, pero hablan entre ellos. Nunca hay problema. Bien. Terminemos de comer y vamos. Algo está pasando. Sí. Ok. Van a la plaza y estaba todo como lo recuerdan. Las guirnaldas colgadas en el techo. La gente acercándose. Había puestos de comida, puestos de magia. Un escenario preparado en medio de la plaza. Y ya había gente cantando nuevamente. Justo subió ese señor con su ukelele mal afinado. Que tuvieron que bancarse los 8 temas de 10 minutos que tocó. Esta vez ya anticipados. Se alejaron un poquito. ¿Qué quieren hacer? Creo que el plan es que Firias nos dé acceso a atrás del escenario para estar atentos a si aparece Mario y los guardias, ¿no? Creo que esa es la idea. Seguimos todo el día igual hasta que el Mario... hasta que sea ese momento. Sí. Perfecto. Perdón. A mí me gustaría intentar... yo quiero usar detectar magia para ver si estamos atrapados en un hechizo de sueño. ¿Lo vas a hacer como ritual o lo vas a hacer instantáneo? Lo tengo como por feedback. Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces hacerlo, perdón. No juego mucho con feedback. Bien. A ver, magia hay alrededor, ya que estás rodeado de una feria donde usan magia para decorar algunas cosas. Pero no notas una magia poderosa que los rodea. No notas lo que esperabas notar. ¿Qué? Che, Noia. ¿Noia? Sí. La miro así, costado. Camino hasta estar adelante de su mirada. Se aleja. Me pongo abajo de la capucha. Lo sigo. Tírate una tirada de destreza. Acrobacia de Noia. ¿Qué pasa, Alto? Creo que nosotros dos somos los únicos que le estamos prestando atención a esto que está pasando. Phil no nos cree que sea algo malo. Y el viejo creo que no está muy atento de las cosas que pasan a su alrededor. O está más atento de lo que nos quiere dar a entender. Pero creo que nosotros realmente somos los únicos que están preocupados por esto. Yo no sé si nos tendríamos que quedar acá parados esperando que pase algo de nuevo. O simplemente ir a hacer algo. Tal vez podríamos ir a buscar al marido o voy a ir a buscar a los guardias y ver si esa... La espada, o no sé, o Elena, o algo. Alto. Sí, ese es mi nombre. Estamos malditos con el conocimiento. Pregunta, ¿estamos los cuatro juntos? No sé. Perdón, yo asumo todavía que es la mañana, así que sí, están todos juntos. Ok, Filia está mirando tipo como... Estamos malditos con el conocimiento. Pero lo único que sabemos es que Mario va a atacar a Elena desde acá y un guardia lo va a matar. Lo mejor que podemos hacer es esperar a que Mario llegue acá y detenerlo. De esa manera, el guardia no lo mata.
y Elena puede terminar bien su arco. Yo, si quieren, puedo esconderme ahí en el escenario, esperar y antes de que el guardia pueda desenfundar su arma, sacársela. Se me ocurre hacer eso. Una buena idea. ¿Vos ya estás en el escenario, Firia, o no? No estamos, para, no estamos en la taberna. No, te estoy preguntando, digamos, si vos en ese momento estás en el escenario. O cerca de. Sí, voy a estar cerca del escenario. Quizás ¿podría? A unos 20 metros. ¿Podrías meterte entre Mario y Elena? Como para generar más distancia todavía. Yo no me metería en el medio. Quizás le puedo decir a algún otro integrante de carnaval. Porque yo voy a estar haciendo mi. ¿Cómo se llama? Mi acto. Pero sí. Si matan a alguien en medio del escenario, creo que no hay. No creo que maten a nadie en el escenario. Fue solo un sueño. Tienes razón. Nadie. Pero no fui solamente no un sueño. Nadie hoy porque estamos ahí. Yo no creo. No creo que a Kron se le pase por alto un asesinato. Este carnaval nunca tuvo un problema de esta talla. Algo me dice Firias que esto es nuevo y que no pasó antes, así que. Algo me dice que esto puede llegar a ser causa de que alguien quiera matar a Mario. Y no quiero señalar a quién, pero. Ah, nadie no tiene ese tipo de poder loco, tiene otros, pero ese no, yo ya lo vi, así que te puedo asegurar que no es Noia. Ah, o sea que no es proyección, muy bien, está bien. No. Bueno. No. Lo posible mostraría que no se derrame ningún tipo de sangre. Si llego a sacarle la espada con tiempo no se va a derramar nada, pero si yo no llego eso ya es otra cosa. Yo voy a intentar detenerlo antes de que haga algo. Ok, o sea, yo lo que puedo hacer es hablar con Kron. Puedo hablar con Kron y puedo comentarle la situación. Él me va a creer. Confía mucho en mí. Perfecto. Y vos, Alto, ¿qué vas a hacer? Pero si vos no crees lo que está pasando. Pero, no, pues si él no cree lo que está pasando, lo está pasando. ¿Cómo va a convencer a alguien de lo que está pasando, está pasando? Y porque capaz que ahora cree lo que está pasando porque nosotros le estamos diciendo que vamos a actuar en consecuencia. Imagino que una advertencia de peligro en el carnaval también es algo de preocupante para la persona que lo lleva a cabo, por más de que venga de una fuente. Perdida. Kron no es supersticioso, pero hay varios trabajadores dentro del carnaval que lo son. Y si yo los alerto a ellos, probablemente Kron va a tener que ser precavido con esta situación. Podés decirle que tenga los ojos abiertos, pero no que cancele el show, porque lo que queremos es que pase para ver si pasa de nuevo. Igual, la única cosa que me preocupa. Entendí. Bueno, pero no se preocupen. Kronk no va a cancelar la fecha de hoy, pero sí va a estar atento. Quédense tranquilas. Ya sé. Decile que nos ofrecemos a trabajar de seguridad gratis. Gratis. Sí, gratis. Qué buen chiste, ¿no? Que sí, no van a tener acceso a las partes, digamos, privadas del carnaval, pero. Firia, tenemos que estar en ese escenario. No van a poder entrar al escenario. Van a poder estar rodeando. Yo voy a poder entrar al escenario, te lo puedo asegurar, Firias. Bueno. También puedo entrar al escenario, me puedo transformar en elefante. Después quizás. Ah, elefante. Que tengan que vérselas con. Ay, con Bron. Ustedes no quieren vérselas con Bron. No. Firia, no queremos vérmelas con nadie, queremos que estén todos bien. Bueno, entonces no se suban al escenario. Sí, quédense cerca. Cerca. Pueden estar al lado del escenario. Sí, no te preocupes. No nos vamos a subir al escenario. No nos vamos a subir. Bueno, además, yo voy a hablar con Kronk. Quédense tranquilos. Perfecto. Entonces tenemos igual, un plan. Lo único que me preocupa de nuestro plan es
que todas las acciones que estamos realizando para intentar impedir que pase lo que pasó en el sueño en realidad lo esté causando, porque ¿cómo sabemos si el tiempo no es irredimible y que todo lo que pasó en el sueño está destinado a pasar por más que nosotros estemos tratando de combatirlo? Y si todas las acciones que hacemos están realmente causando ese destino y solamente por intentar detenerlo estamos causando la muerte de Mario, ¿en ese caso no somos peores nosotros? Lo único que hizo hoy en la mañana fue comer huevos fritos. Si eso está causando la muerte de otra persona, no tengo idea. Pero tenemos la chance ahora de ir a ver qué pasa en el escenario y de intentar detenerlo. Todas las acciones tienen consecuencias. Tal vez comer un huevo frito a la mañana cause la muerte de una persona a la tarde. ¿Cómo podemos estar realmente seguros de todos los caminos que pueden tomar nuestras decisiones? Hoy lo podemos comprobar. No estamos seguros. Para nada. Pero podemos evitar que alguien muera. Al menos eso creemos. Y es nuestro de hacer lo posible. Bueno, está bien. Bueno, en otro universo Mario ya murió. ¡Me voy al carnaval! ¡Qué viejo maldito! Su plan. Bueno, entonces... Claro, el plan. ¿Qué vamos a hacer? Firia se va al carnaval, va a ir a hablar con Kronk, le va a advertir de esta situación. Pero ya sabe que Kronk, vamos a decir, piensa parecido a él y sabe que en algún otro universo Mario va a morir. No lo piensa de mala leche, nada por el estilo, sino como algo natural que va a pasar, que es como una especie de destino de Mario. Quizás no en este universo, pero se lo comenta igual, ¿no? A Phil eso no tiene ni idea de lo que pasa en un universo o en el otro. Él sabe que se puede meter en el escenario, lo tomó como un desafío y va a mirar alto a ver si él se va a hacer la misma, pero de otra forma, y se va a meter en ese escenario esniqueando a esperar el momento justo. Alto no entiende de todas esas miradas. Porque tengo las lentes. Bien. Estoy un poco confundido. Entonces, a ver. Firia, vas a hablar con Kronk, ¿no? Vas a hablar con Kronk. Sí, perdón, que estoy pensando. Voy a hablar con Kronk y le va a siento que todo tiempo es irredimible. Dale. Bien, Kronk, cuando vas para la carpa principal, va a estar dirigiendo a los hermanos Weasley que son un caos, que le yo, dale, vaya para allá, ni siquiera están vestidos. Dale. Y te mira, ¡Firias! ¡Vení! ¿Qué pasa, Kronk? Y no apareciste en todo el día, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, pasa que creo que acabo de revivir el día de ayer o algo por el estilo. Cuestión es la siguiente. con el otro grupo de... creo que los viste, ¿no? Bueno, no importa. Cuestión es que los cuatro soñamos, tuvimos el mismo sueño. Dentro de un rato, después de la actuación de los renegados, un guardia va a matar a un tal Mario. No sé si lo conociste, pero lo va a matar. El herrero. El herrero, sí. Sí, nos ayudó a arreglar las lanzas de... Exactamente. Medianos, sí. Sí, bueno. Habría que estar atento, quizás decirle a Bron... Que esté cerca del escenario. Mira, si se lo querés decir vos, sabrón, no hay drama, yo no le pienso decir más nada. La última vez me pasó esto. Y te muestra la cicatriz que tiene en el ojo. Bueno, sí, yo hablo con Bron. Pero igual, estate atento. Hablá con los otros. ¿Pero qué querés que haga? O sea, vos sabés que la seguridad de este carnaval hasta ahora vino perfecto. Mirá que nos encontramos con gente que sí nos supera por mucho en poder. Sí, yo confío en ti, Kronk, y confío en el carnaval. Pero estos tres chicos están muy desesperados. No entiendo muy bien. Quizás tengan razón. No quiero subestimarlos. ¿Okay? ¿Puedes creer en este viejo que quizás alguna vez tenga razón? Capaz alguna vez lo tenga, es verdad.
Mirá la mala suerte que sea esta, ¿no? Sí. Bueno. ¿Quieres sangre derramada en tu escenario, no, Kronk? No, la verdad que no. Mira, Filias, con la cosa que tengo que hacerme venís a poner esta preocupación. Escúchame. Prepara todo. Yo voy a hablar con. ¿Con Bron? Con Bron, gracias. Estoy concentrado en otras cosas. Oye, cosa. Lo mandas conmigo y yo lo puedo llegar a convencer. Tengo un par de cosas que le pueden llegar a gustar a Bron. ¿En serio o qué? Quizás unos lugares en donde él se pueda aislar. Ah, pero eso no le conviene al carnaval. No. Bueno, Pirías, no importa. Concentrado. Sí. Por favor. Ok, bueno, me voy con los renegados. Cualquier cosa, me hablas. Dale, acordate de presentar el show. Ah, sí, una cosa más. Estos tres chicos y chicas van a venir y quizás se ofrezcan como guardias. Van a estar cerca del escenario principal. Por favor, no le hagas nada. ¿Ok? También le tengo que decirle a Sauron. Escúchame. Sí. Pará. Pará. Si estas personas están cercas, lo que podemos hacer es alejar a Bron y que esas personas se encarguen del escenario. Ok. ¿Qué lugar dijiste que le iba a tranquilizar a Bron? Se llama El Claro de los Fantasmas. Los fantasmas queda cerca de los. Sí, se llama así porque en realidad es irónico. No hay un alma. Está bien. Ok. Sí. Yo puedo guiarlo, pero tampoco quieres que se vaya, Bron, ¿verdad? No sé, ¿no confías en esta gente o sí? No entiendo, no te entiendo, Filias. Sí, yo confío en ellos, confío entonces en ellos, no hay problema, digo. Bron puede irse a otro lado. Ok. Bueno. Ah, ¿tú quieres contratarlos? Para que vengan con nosotros. ¿No eran voluntarios? Ah, sí, son voluntarios. Está bien, si son voluntarios, sí. Ah, no me había dado cuenta. Quizás trabajen ad honorem por el resto del viaje del carnaval. Bueno, si son buenos, lo hablamos después, Firia. Sí, dale. Dale. Bueno, gracias. Me voy con los renegados. Dale, chao, Firias. El día sigue su curso. Ustedes quieren acercarse en un momento a este lugar para ofrecer sus servicios. Sí, perfecto. Sí. La charla va a ser rápida. Cuando los vea, los va a mirar desde arriba, sabiendo lo que le van a pedir. Los frena cuando están por caminar hacia él. Pueden encargarse del escenario. Gracias por sus servicios. Y se va a dar media vuelta y se va a entrar en la carpa. Pirias tiene contactos, Es bueno. Sí, los contactos son importantes, pero también lo otro importante es esto, y no sé si Firias aclaró eso. Después podemos ver. Sí, después podemos ver. En fin. Phil se manda. El show de Firias está por comenzar. A diferencia del anterior día, esta vez el que grita e invita a la gente a pasar es el mismo Firias. ¡Vengan al carnaval! Van a ver muchos espectáculos. Van a ver juegos artificiales, animales, personas a formarse, muy buena música y la acción y la actuación estelar de Elena. ¡Sí! ¡Vengan! Y mientras tipo como salta de un lado para otro. Hay un par de nenes como divertidos saltando alrededor tuyo. Es divertido, no es como mi abuelo. Bueno, o sea, frases random de los NPCs. Y entonces la gente va a entrar. El show, fuera de la sorpresa de todos ustedes, va a ser bastante igual a como salió la anterior vez. Así que la ovación para vos, Firias, va a estar igual. Y vas a seguir teniendo la misma inspiración de antes. Y toda la multitud va a llevar al escenario, como pasó aquella vez. Y llega este momento que tantos esperan.
Y ahora ustedes más que toda la otra gente. Elena y Luis están arriba del escenario y empiezan a cantar. Esta vez no tan bien. Esta vez sin el eco. Esta vez sin los dedos de Luis yendo de un lado para el otro. No es exactamente lo mismo que vivieron. Cuando termina la canción, el público aún así se ovacionan al dúo, poniéndose de pies. Las rosas faltaron esta vez. Y están atentos. Está por llegar, y lo saben. Tratan de buscar a Mario en la multitud, pero no está. Elena y Luis hacen una reverencia y bajan del escenario. Y nada pasó. La escolto. Perfecto. Está rodeada de gente que la está felicitando. Te haces paso. Me paro por guardar de seguridad ahí. Está. Te mira. Novia, viniste. ¿Disfrutaste? Sí. Sí. ¿Estás bien? Está todo bien. Trato de hacer contacto con Alto y con Phil y con Phil. Así, contacto visual. ¿Están ahí cerca ustedes, chiques? Sí. Y no. O sea, yo estoy a una distancia. Los tengo a toda vista, pero estoy más separado de ellos, como para cubrir más espacio. Phil los ve a ellos, pero ellos no lo ven a Phil porque está súper escabullido en la multitud viendo qué bolsillo de qué incauto se puede llevar pipí desde acá por allá para autopagarse ser. Porque nadie le está pagando por eso. Me parece adecuado, la justicia propia. ¿Querés hacer una tiradita de juego de manos? A ver cómo sale. Bueno, dale. Voy a usar la habilidad del embaucador arcano, que es usar mano de mago de forma invisible para sacar cosas de otras personas. Muy bien. Está bien, eso te va a dar ventaja, claramente. Bien. Juego de manos. Acá. Bueno, la ventaja fue... Me tiré, ya está marcado. Innecesaria. Útil. Pero, sí, a ver, todos los bolsillos fáciles, todas las bolsitas colgando... Las pudiste agarrar, ya si te metías en bolsillos te das cuenta que la gente estaba reaccionando, te diste cuenta que no estabas tan fina hoy. Entonces fuiste por lo fácil. En total, robaste un de 8 de monedas de oro. Entre moneda de plata, moneda de bronce y eso. Robaste en total 6 monedas de oro, bastante. Sí, es muy bien. A todo esto... Cuando terminás de robar a uno, ves, y Noia te vio. No notó que estabas haciendo, pero te buscó los ojos, le hiciste un gesto, ella te hizo un gesto. La saludo, la mano es invisible, así que... Tu camino. Elena se terminó separando de la gente en cierto punto, y fueron a la taberna con Luis. Toda la gente empezó a dispersarse, ya algunos ya estaban guardando y levantando campamento. Todo había terminado, todo el carnaval. Algunos puestos se iban a quedar hasta la noche para recaudar lo más posible, pero la carpa del circo ya estaban levantándose. Sabés que ferias ahí no te necesitan porque vos no podés levantar mucho, o por lo menos te tratan como si no pudieras levantar mucho. Y Elena se despide de Luis en cierto punto y quiere ir a la casa. Como ve que la están siguiendo, que me ¿por qué me están siguiendo? Nos contrató el carnaval para seguridad, así que te vamos a acompañar a tu casa. Bueno, gracias. ¿Vieron a Mario, de casualidad? No. ¿Vos lo viste? ¿Sabes dónde está? Desde la mañana no lo vi. Le dejé la comida hecha, no se había levantado todavía de la cama. Y me fui sin querer despertarlo, claramente. Tal vez ya está en tu casa. Vamos a asegurarnos, ¿dale? Bueno, sí. Gracias.
atraviesan la plaza. No queda muy lejos. Y detrás de la herrería la rodean. Y hay una puerta de madera, unas maderas clavadas de casualidad. y cubriendo casi toda la puerta, dejando un hueco bastante importante abajo. Que probablemente se metan ratas y otras cositas ahí dentro. Abre la puerta. Cuando la abre, se le sale un poquito de... Ay, no me sale la palabra. ¿Cuadra? La bisagra. Y la vuelve a poner y la coloca. Y le pone una piedrita para que no se vuelva a cerrar sola. Pasen, pasen. La cocina es una cocina normal. La comida de Mario está sobre la mesa. Y hay unas moscas rondando en el plato. Hay un olor bastante feo acá adentro. Cuando Elena ve el plato... ¡No se levantan todo el día! A ver, esperen un poquito acá. Se escucha cómo abre la puerta. ¡No! ¡No! ¡Mario! ¡Mi Mario! Y empieza... Se escuchan unos llantos que les paralizan. Le da escalofríos, ¿no? Cuando escuchan a alguien tan triste. No, ya que ya se acordó de algo. Pero eso no importa. Ya sabes lo que está pasando. ¿Qué hacen? Pirias lo primero que hace es mirarlo alto. Y se toca la nariz. Tengo. No iba a la habitación, lo sigue. Nada, Alto. No tienes nada. Tenías razón, Alto. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor, alguien! ¡Sálvelo! Voy. Yo también voy al dormitorio. La cama es una cama casi de dos plazas, hecha de paja sobre una madera, cubierta con una sábana cocida. La colcha totalmente sacada del cuerpo, este cuerpo estirado, y una mancha de sangre que manchó casi toda la sábana y la cama. Si logran ver, ven un tajo inmenso en el pecho. Como si le hubiera atravesado una espada. Intenta correrlo, Elena. Ayúdeme, llévemelo, por favor. La detengo, veamos. Te agarra del hombro y empieza, te aprieta bien fuerte, llorando. Está muerto dentro, ¿no? Las dudas, reviso si tiene pulso. No hace falta una tirada de medicina, ya que la sangre ya está seca. Esto empezó desde hace ya un tiempo. Y el tono pálido del cuerpo y la rigidez de sus músculos indican que ya está muerto hace ya unas horas. Unas cuantas horas. No sé revivir, pero tal vez sea algún clérigo por acá que sea lo suficientemente poderoso. No sé si hay un templo cerca, alguna... En la iglesia que salga alguien. Por favor, llévenlo. Por favor, vengan, vengan. Y empieza a tironear de novia, un poco desesperada. Es un poco caro y yo realmente no tengo dinero porque estaba viviendo en el bosque durante los últimos 6 meses y no hay muchas monedas de oro que se puedan conseguir en el bosque, aunque una vuelta encontré una bellota que era muy linda, pero nadie la quiso aceptar. ¡No hay tiempo para eso, Alto! Creo que podemos ir encaminando y nos contás de la bellota en el camino, Alto. Sí, creo que podríamos. Tenemos que ir a la guardia. No hay guardia acá. Primero al, la guardia a la iglesia o... No, la iglesia. Hay que revivir ahí. A Mario. Tendríamos que ir a la iglesia, sí. Ok, vamos a la iglesia entonces. Bueno, lo lleva. La iglesia está casi cruzando la plaza. Está todo ahí alrededor de la plaza. La taberna, la iglesia, la herrería, la carnicería. Atraviesan la plaza. La gente los mira. Llevando a Mario. Elena llorando. Casi corriendo. Unos guardias se acercan. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Mario está muerto. Te miran a vos, Firias.
Sí. Vos le dijiste a Kronk que iba a pasar esto. Ustedes tenían que evitarlo. Sí, pero apareció muerto en su casa. ¿Y? Y no sabíamos que iba a pasar eso. En nuestro sueño había aparecido en el escenario del carnaval muerto. Y ahora aparece en la casa. Realmente no estoy entendiendo. Quizás esto sea otro sueño. No lo sé. Quizás estemos encerrados en alguna especie. El otro guardia le dice, no le pregunte más a Filias que tiene demencia. ¡Ey! ¡Disculpe! ¡Más respeto! Disculpe, señor. Le pego en el bastón. Ay, perdón, Filias, no quería faltar el respeto. Usted, y te mira vos, Phil. ¿Alguna otra historia que nos quieran contar? Podemos hablar mientras llevamos al pobre cuerpo a la iglesia, porque seguimos perdiendo tiempo y la muchacha quiere revivir a su esposo. Se miran, dice, anda a avisarle al jefe, yo voy. Dale, te lo que nos acompaño. Y el otro se va corriendo a donde están guardando la carpa del circo. Yo le quiero hablar a Elena. Phil no dice nada. Phil sí va caminando rápido. Anton le está contando a Phil la historia de la bellota. Elena ignorando completamente la situación, tirando de novia. Se adelanta un poco. Abre las puertas de la iglesia. Una iglesia de pelor. La voy a describir como una iglesia bastante normal, porque es lo que se me ocurre, ¿no? Como un edificio bastante alto, con un techo de dos aguas, un campanario en el fondo. Paredes de vitro. Sí, es vitro, ¿no? Sí. Vitro. En sus ventanas, alumbrando la iglesia con colores distintos. El cura. Rezando en uno de esos bancos largos, clásico de iglesia. Se escucha el llanto de Elena y el cura se para instantáneamente. Ven a este hombre pelado, sin barba, con unas túnicas blancas y rojas, bastante pobres. Elena, ¿qué ha pasado? ¡Murió Mario! ¡Murió Mario! Y va y lo abraza. Asoma la mirada encima de la cabeza de Elena y lo mira a ustedes. Mario no murió. Lo mataron. Sí está muerto. Murió. Yo. No por causas naturales, claramente. Entiendo. Lo enterraremos con honor. Para que Pelor se apiade de su alma. Elena quería revivirlo, si puede eso. Ser, si tiene cómo. No, sí, Elena, sí. Disculpa, no tengo el tal poder. ¿Podrías al menos decirnos de qué murió? A ver el cuerpo. ¿Quién tiene el cuerpo encima? Del espadazo. Alto. En el... A Dragon Ball. Yo estoy con Elena, yo estaba bien. Esperando con Elena, sí. No, está bien. A ver. Ah, ok. Dejan al cuerpo ahí en el piso, sea quien sea que lo haya llevado. Agujero de guión, no le vamos a dar bola. Y vamos. Lo mira. No, sí, claramente fue asesinado. Alguien con una espada. Debe ser uno de esos guardias. Y mira al guardia que hace. No. Nadie mató a nadie acá. ¿De nosotros? ¿Por qué vamos a matar a Mario? Decime vos. ¿Yo? No sé, hablen con... No, yo no pienso hablar más nada. Yo vine acá para ayudar. ¿Pero por qué estás tan nervioso? ¿Viste algo vos? Y porque me están acusando algo de asesinato. No. Pero ¿podemos revisar tu espada nomás para ya demostrar que vos no fuiste? Porque si vos fuiste, entonces tu espada va a estar manchada con sangre. Pero si no hay nada, ni sangre ni en tu espada, ni en la funda de la espada, entonces es probable que no haya sido vos. A no ser que le hayas limpiado de la espada con un trapo. Se va desatando la espada mientras que habla. Y va a mostrarla sin duda. Y la esconde dentro de todo rápido. Se llegó a ver que no está manchada con sangre para nada.
y se la vuelve a atar. Le digo que no fuimos. Y mis compañeros y yo estuvimos todo el tiempo en el caverna, en el carnaval. Nosotros también. Y para que esté todo bien entre nosotros, saca su katana del cinturón con un, con un giro y la desenvaina, mostrando que no tiene sangre. Ya vuelvo a... Yo tampoco lo maté. En este pueblo no hay guardias, el guardia los trajo el carnaval. No necesitamos, es la primera vez que pasa algo así en el pueblo. ¿Y no hay nadie más en el pueblo que sepa usar espadas? Porque no es necesario que sea un guardia para saber usar una espada. Realmente cualquier persona que tenga manos o tal vez manos de mago puede llegar a empuñar una espada. Con tener un poquito de fuerza y un poquito de destreza como para poder levantarlo y moverlo, ya debería poder usar una espada. Y si podés usar una espada, puedes usar una espada para matar a una persona, porque hay mucha diferencia entre atacar un muñeco de prueba o atacar a una persona o atacar un jamón que está arriba de la mesa. También podría haber sido un cuchillo de cocina. Sabemos que fue una espada y no un cuchillo de cocina. Señor clérigo. Mirá, una bellota alto. Genial. Voy a hacer una pregunta que es un poco estúpida, pero ¿Mario tenía algún enemigo? Quizás que quería matarlo. Buena pregunta. Elena te mira con cara de... ¿Qué estás preguntando? Y el cura va a seguirla como abrazando. Mario tuvo problemas con su alcohol, pero enemigos no se me ocurre. No, ya se distrae un poco con el vitro de colores. Bueno, descarto. Se genera en el suelo y se le transforman a ella en fuego. La última vez que estuvo en un templo y lo tuvo que quemar. Es demasiado para ella. Retira en silencio un poquito. ¿Sí? ¿Para quién? Noia. ¿Quién es ella, Noia? Ok. ¿Por qué hablan voz alta así? ¡No sé! ¡No sé qué le pasa a esta chica! ¡No come! ¡Habla sola! Y le tienen miedo a los elefantes también. Claramente no hay fuego acá. Lo único que faltaría. Claramente. Son todos unos insensibles. Dejen de hablar de la Dragon porque ella tiene sus propios problemas. Hay que ver esto, solucionar esto de que no sé, esta cosa nefasta que está pasando. Sí. Bueno. El guardia... ¿Ideas, Elena? Sí, perdón. No sé. Confundida y... Lo único que puedo pensar es en que no lo voy a poder ver más. No voy a poder sentirlo más. Increíble que diga esto, pero ya voy a extrañar hasta su olor a alcohol y su mal humor. Dijiste que no tenía enemigos. No los tiene. ¿Hay alguien quizás interesado en vos? Algunos dicen que el tabernero tiene intenciones conmigo por cómo nos comunicamos con la música, pero les juro que él nunca mencionó nada y no sería capaz de matar a... Encima estuvimos todo el día juntos, no puede ser Luis. Pero puede pagar por ese asesinato también. ¿Pagar? Puede contratar a alguien. Luis apenas puede mantener su taberna. Decir que llegaron ustedes para darle unas monedas porque estaba este último mes. No podía comprar ni comida. Es solo una hipótesis. Es solo una idea. Puede ser. Hay que... Para mí no es Luis. Luis no sería capaz de tal cosa. ¿Otra persona tal vez? La única persona que estuvo con nosotros la noche fue el carnicero que nos acompañó a casa. Fue muy amable. Que le dije, los carniceros también saben usar cuchillos de cocina. No necesariamente poder ser una espada para ser un cuchillo de cocina. Le estaba diciendo, ustedes nunca me escuchan cuando les estoy hablando. No sé por qué no me escuchan. Y siempre digo las cosas que solamente lo justo y necesario, que es importante para poder comunicarme. Eso es lo mismo. Yo me pongo a expresar libremente tratando de...
de hacer entender mis emociones y mis sentimientos y la gente no me escucha y después se acuerda de las cosas que yo dije 3 horas después de que las dije. ¿Podríamos haber estado una persona muerta, Alto? No, sí, lo sé, lo estoy sosteniendo. Bueno, no se trata de ti. Se trata de Elena en este momento. Que está pasando un mal momento. Hay que buscar el asesino. Por favor, ayúdame. ¿Puede ser el carnicero? Vamos a buscar ese carnicero. Dale, ahí el cura... Con el carnicero, sí. Va a agarrar a Elena. Vení, Elena, vamos a hablar un poquito del ritual que le vamos a hacer a Mario para que Pelor lo acepte con grandeza, como se merece. Y Elena, llorando en el hombro, van a irse caminando, digamos, un poquito más alejado de ustedes. El guardia los mira. Le voy a avisar al jefe de que lo asesinaron con algo filoso. Vamos a investigar a todos los guardias, pero les digo la verdad, yo creo que no... Nadie tendría motivo como para hacer esto. No lo veo. No lo veo. No sé por qué alguien lo haría. Mis disculpas. Cualquier cosa vengan a buscarnos. Adiós. Y se iba medio... con trote y toda la armadura chocando entre sí. Hacen un eco en la iglesia. Se abre la puerta, se cierra. Y quedaron solos. Alumbrados por el fuego de los vitros. ¿Recuerdan bien cómo fue el sueño? Porque yo me acuerdo que para el final del sueño, cuando Mario moría, el guardia estaba como asustado por la espada que tenía en su mano. ¿Recuerdan de esa parte? Yo la recuerdo con mucha vividez. El guardia estaba sorprendido y soltaba la espada como si él no hubiese sabido lo que estaba haciendo, como si tal vez alguien le estuviese controlando o controlando la espada, o tal vez la espada estaba viva. Vos podés, Alto... Tal vez vos conoces al guardia que mató en la pesadilla a Mario. ¿Sí o no? ¿Detectar qué? ¿Qué? ¿Dirías? A lo que dijo Noia, al soldado que mató en el primer sueño a Mario. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Pueden describírmelo? Pueden recordar su cara, sí. ¿Algunos? Invéntela, no tengo drama. Tenía cara de guardia. Cara de... Todos los humanos son parecidos. tenés un punto, Alto. Tenés un punto en eso. Tenía un casco. Pelo rojo. Barba de varios días. La nariz rota de una pelea. La nariz rota de alguna pelea. Y una cicatriz en la mandíbula. Una cicatriz en la mandíbula. Tirate el saber loca de Filias. Y otra en la oreja. Y otra en la oreja. Creo que le faltaba un dedo en la mano derecha. Le faltaba un dedo en la... Además creo que pestañeaba de tiempo. ¡Sí! Bueno. Ese guardia tiene un par de problemas. Sí, tiene un par de problemas. Evidentemente. Además de haber matado a alguien. Además era un mediano. Sí, sí. Era más alto que yo. Sí, ¿no? Sí, era bastante más alto. Estoy bastante seguro que es un humano. Pero no. Sí. Quizás es más petizo para ti, Noia, pero... De un mediano a un humano hay una distancia considerable. Sí. Pero era muy bonito. Quizás no. Bueno, pero sí, ya sé de quién habla. Se llama Ron. ¿Cómo se llama? Ah, Ron. Ron. Sí. Sí. Siempre ha tenido problemas de amores, Ron. quizás se haya enamorado de Elena. Pero me parece muy extraño que mate a alguien por amor. ¿Tan personalmente lo conoces? No personalmente, pero lo he visto hablar con personas. Entonces no sabes si puede matar o no matar por amor. Eso no lo vas a ver.
y trabaja con el carnaval. Nunca ha matado a nadie en todo este tiempo que estuvimos juntos. Y tal vez nunca se enamoró antes de como se enamoró de Elena ahora, por eso no tuvo necesidad de matar a nadie antes. Pero... tiene que haber sido algo muy grave como para perder el trabajo que está teniendo aquí con nosotros en este carnaval. Podemos ir a buscarlo y preguntarle personalmente. Bueno, vamos. Sí. Vamos. Tal vez otra cosa que se me ocurre. Mató al marido de Elena. ¿Sí? Es buscar la espada. Después de todo, Mario Guerrero era. Sí, también. Bueno, podemos seguir. Seguro que está en la carpa de los guardias. Y si no está en la carpa de los guardias, probablemente en la taberna, alcoholizándose. Toma mucho alcohol. Ah, Ron no debería tomar tanto alcohol. Tiene podemos mucho... probar en los dos lados, entonces. ¿Qué problemas tiene ese chico? Vamos. Lo único que falta es que le acusen de asesinato. Claro. Bueno, bien, ¿a dónde quieren ir primero entonces? ¿A la taberna o a buscarle la carpa? Vamos a la taberna, porque la taberna probablemente sea donde esté. Bien. Según piensa Filius. Bien. Dale. Van a la taberna de Luis. Está más llena que de costumbre, ¿no? De estos días fuera del carnaval. Como bien predijiste, Filias, están los guardias. Ahí, un grupo de guardias, entre ellos, muy fácilmente distinguible, Ron. Sin un dedo, con varias cicatrices en varias partes de su cara. Coloradón. Sonriendo, chocando vasos con sus compañeros. Con varios platos ya vacíos en su mesa. Apilada de estos platos sucios que Luis justo estaba yendo a buscar. Lo mira ustedes, Luis. Chicos, siéntense, les reservé su mesita. Oh, gracias, Luis. Lo de siempre. No me acuerdo mucho, pero voy a intentar. Agua tibia y vegetales. Vegetales, sí, me acuerdo. Hojas verdes. No vinimos a hacer. Yo quería una tarta de zapallitos, pero solamente si eran zapallitos que habían sido cultivados acá y no en el pueblo de al lado, porque los zapallitos del pueblo de al lado tienen un gusto de amargo que no me gusta, y no sé si es por la tierra o si es por el agua. Y si no tienen zapallitos, también algo de calabaza o zapallo podría ser. Y si no, algo de hojas verdes, aunque las hojas verdes me suelen caer pesadas, pero lo que importa es que no sea nada de carne, porque la carne me cae muy, muy mal. Es y increíble si no, cómo fruta. Puede repetir todo exactamente igual siempre. La felicito. ¿Qué? ¿No viene a comer usted, señorita novia? No. Okay. Tenemos que hablar con alguien. Ella no come. Pero si le traes algo de comida, ella lo va a mirar en la distancia. Y me lo voy a comer yo. Bueno, genial. Y va al fondo, a la cocina, con la pila de platos sacado de esa mesa. Bueno, ¿qué hacen? Voy derecho al pintoresco guardia. Que no es una buena idea. Yo me quedo ahí cerca en la mesita observando a ver qué hace Noia, pero no me voy a acercar todavía a ningún pintoresco guardia. Yo voy atrás de Noia, medio escondido dentro de lo mucho que se puede ya esconder un fieldwork tan alto, más que nada para detener a Noia de ser necesario. Perfecto. Se trabó toda mi computadora. Yo desde Firias, desde atrás, trata de. Se para en su palo, tipo así cuclillas, y trata de llamarle la atención a Ron, a ver si lo ve. Y si Ron lo ve, le va a señalar a Noia y a Alto, y le va a hacer así como que han tomado. Como para que se lo tome más tranquilo. O sea, Ron cuando está entre gente alcoholizada, sabe que las otras personas pueden hacer bromas y cosas así. Ahora, cuando viene a hablar una persona que no está alcoholizada o que no esté bajo los efectos de alguna sustancia, sabe que se lo están diciendo de verdad, en serio, se lo toma personal y por eso tiene las cicatrices que tiene de todas las peleas en las cuales se metió. Perfecto. Igual vos lo sabés, pero se lo querés transmitir con gestos, ¿no?
Claro, como que bien. Se lo señalo. Tirate una interpretación y por favor, Noia, tirate un insight, una perspicacia para ver cómo sale esto de gesticular, ¿no? ¿Yo? Sí, porque vos estás intentando entender el mensaje. Ah, yo voy a tener un performance. Performance, sí. Hiciste lo que pudiste, ¿no? Pero, Noia te hizo un gesto con la cabeza como lo tengo controladísimo. Okay, y okay. No es que entendiste lo que te dijo Noia, vos viste en Ron lo que acaba de explicar Max. Que te lo tomes con calma. Sabías que si no, se iba a pudrir la cocoa. Relajo mi mano en mi katana. Te miran, ya que estás parado al lado de la mesa. ¡Ey! Una Dragonborn. Tengo que hablar con vos. ¿Conmigo? Sí. Bueno, le haces gesto a los chicos como que era a mí. Y se va con vos. Así como te empieza a hablar de cerca. ¿Y dónde sos vos? ¿Sentís ese olor a escabio recién tomado? No está tan feo porque es cerveza. Pero bueno, es está feo. Y te intenta levantar la mano por el hombro, ¿no? Como para abrazarte. Con mi cola le saco la mano. Bueno, está bien. ¿Y cómo se llama usted? ¿Por qué no nos sentamos allá? Y le señalo la mesa con el grupo. Bueno, ¿querés una cerveza? Luis, dos cervezas para la señorita y para mí, por favor. La mesita del fondo. Luis, sí. Ahí va. Adentro, en su cabeza está pensando. Es inocente, es estúpido, pero es inocente. Por ahora. Lo guío a la mesa donde estamos todos. Y yo lo sigo. Mirando incómodo. Bueno, muchachos. ¿Para qué querés hablar conmigo? Ron. Y está por tener un exabrupto, pero lo mira a Phidias un instante. Phidias, ¿cómo andas? Ayer. Hola. Alguien no estaba en el carnaval. Al parecer. Mató a Mario. Y necesitamos saber quién fue. ¿Quién es Mario? Es un herrero. Al parecer hay una teoría muy extraña, y miro a mis compañeros, de que vos podés estar involucrado. Lo único que necesitas hacer para demostrar tu absoluta inocencia es desenvainar tu espada y que no haya sangre ahí. Bueno, está bien. Cuando desenvainas tu espada, está cubierta completamente de sangre. La mira. Peor a mí. Sorprendido. No. Les juro que yo no fui. Les juro que yo no fui. La suelta. Se abalanza contra la silla. No. No. Yo no fui. Te lo juro, no fui. ¿Alguien agarró tu espada? ¿O vos en algún momento la dejaste en algún otro lugar? Compartimos vamos, las memoria, espadas. Compartimos las espadas. Yo agarro una espada. ¿Con todos los guardias. Agarramos cada uno una espada al principio del día y la dejamos al final. Bien, y sabes a quién se la prestaste, porque hasta que no diga no otro nombre, tu nombre está acá. No sé. ¿Puedo tirar anda insight? Anda haciendo memoria. Sí, tira insight. Que no, golpea la cabeza, quizá con más agresividad, como. Pensá quién se la pensa. A ver, Phidias, lo ves como bastante culpable. Porque, no sé, está con la espada ensangrentada. Todos estos gestos es simplemente una desesperación de él para ahora mismo de esta. Ahora mismo sos el culpable de esto. Ya mismo. No. La única persona que tiene la culpa de todo esto sos vos. Empieza a transpirar. Ron, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? No lo hice, Phidias, por favor, confía en mí.
Bueno, contanos dónde estabas. Contanos dónde estabas mientras pasaba el espectáculo. Y a ver si alguien te lo puede corroborar. Yo estuve casi siempre en la carpa. Me tocó estar cuidando al elefante. ¿A la elefante? Sí, ¿Firias, sí. ¿Tenés contacto vos con el dueño del elefante ese? Sí, de hecho sí. Tendría que ser Ana. Ana se encarga de cuidar a los elefantes y a todos los animales. Ana estaba con el elefante. Y Firias, con Ron. Sí, Ana estuvo todo el tiempo conmigo. Ella le puede decir que yo no hice nada. ¿De dónde? ¿Cuándo conseguiste la espada? A la mañana, primera hora del día. ¿De dónde la sacaste? De la mesa. Hay una mesa con espadas y armaduras. Cada uno de los guardias se viste. ¿Quién prepara esa mesa? ¿Quién estaba ahí? La espada. La prepara Kronk, es el que dirige todo. ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, estoy seguro. ¿Ana vino a la taberna? ¿O se quedó cuidando los animales? Vino un rato y se fue. Quería cenar con Alfonso, el elefante. Basta, Cuca. Ahí se escucha de afuera. Entonces creo que deberíamos hablar con Ana. Bueno, Alfonso. Sí, vamos, yo hablo con ella también. O no hablo, hablen ustedes, pero... Bueno, poder, sí. Sí, yo le saco su espada. La suelta medio cuando se la tiroña, se da cuenta que se la está intentando sacar y la suelta y hace así con las manos. Y los acompaña. A todo esto, chicos, les quiero aclarar que ya es medio... O sea, cuando estaban entrando a la taberna ya era atardecer, cuando salen de la taberna ya está bastante oscuro. Ahí está iluminada la aldea, con antorchas afuera de las casas, y en la plaza principal hay antorchas paradas del carnaval que siguen prendidas por los puestitos que están ahí todavía. Ir a la carpa les toma más o menos, no sé, de 5 a 10 minutos, no mucho más. Y la encuentran a Ana comiendo pasto, básicamente. Come así y le da al elefante. El elefante agarra y se lo come adentro. Yo no voy a entrar, ya no voy a entrar. O sea, quedar afuera. Ok. Firias entra. ¡Alto! ¿Quieres acompañarme? Tú hablas con los animales, ¿no? ¡Vamos! ¿Sí? Phil se queda afuera con Noia y el soldado de... Ana no se da cuenta de que están ustedes ahí. Buen provecho, Ana. ¿Cómo estás? Hey, Phil. Firias, perdón. Uf, Phil era el otro, nada que ver. bien, acá dándole de comer a Alfonso. Le golpea así el cachetito. Tenemos un problema. Parece ser que quizás Ron esté metido en un problema de un asesinato. ¿Pero cuándo? Me dijo que en el momento en que pasó el asesinato estaba cuidando a Alfonso, ¿puede ser? Estuvo acá todo el día, ¿sí? Sí, me hizo compañía a mí y a Alfonso. Comió pasto con nosotros y todo. ¿Te molestaría que Alto hable con Alfonso? ¿Podés hablar con Alfonso? Sí, puedo. ¿Podés preguntarle? ¿Qué le preguntaría? ¿Qué comida le gusta más? Preguntale también la edad exacta. ¿Cuándo cumple años? Preguntale... ¿Quién más le puedo preguntar? Si puede aprender a apuntar, a escupir agua a un blanco, porque también sería bueno. Eso. Gracias. Bueno. Por favor. Bueno. Sí. Yeah. Ok. El que va a quedar viéndolos mientras que hablan. Bueno. Bueno. Yo voy a usar hablar con los animales.
Hola, señorita, me dijeron que usted se llama Alfonso. No sé si usted responde a ese nombre. Yo soy Alto. Y llama, también me llamo Alto. Llámame Margaret, querida. Margaret. Ese querido nombre le queda mucho mejor que Alfonso. Está bien. En realidad también me gusta que me digan Alfonso. Me tratan bien, así que... Si eso hace que me traten bien. ¿Y usted es feliz acá, Margaret? He estado peor, sí. Me dan un desayuno aceptable, consigo pastos de todo tipo. No me puedo quejar. ¿Hay alguna comida que le gustaría comer en particular? Porque le puedo decir que busquen de eso y le den de comer. Me gustan las ananas. Hace mucho no como. Ananas, bien. Sí. ¿Y por casualidad recuerda a un guardia de seguridad pelirrojo con cicatrices en la cara y con un dedo menos que estuvo acá toda la mañana? No sabe si estuvo aquí. ¿El que huele feo? Sí. Sí, estuvo acá conmigo, lamentablemente. ¿Y estuvo todo el día o hubo un momento en que se fue y tardó un rato y después volvió con cara de haber matado a alguien? Fue al baño, pero lamentablemente fue cerca mío, pensando que yo no puedo ver sus partes. No entiendo qué piensa. Pero no se alejó en ningún momento. Ok, estuvo acá todo el... Ok. Bien, entonces le gusta comer las ananas. Y si no es una... Si no lo considero una falta de respeto, usted está en todo su derecho de no responder, porque sé que puede ser una pregunta personal, pero ¿le molestaría decirme su fecha de su cumpleaños y su edad? Porque la señora que la entera quiere festejar el cumpleaños y tal vez hacer... ¿Lo quiere saber la señora que la cuida, Ana? Yo sé que eso es algo tal vez un tanto sensible, bueno, Si es por Ana, está bien. Tengo... ¿cuánto viven los elefantes? 79 años. Suponele. Oh, elefantunos, no, claramente. Sí, la verdad que no se la ve más de un día de 59. Sí. Ay, gracias, querido. No hay por qué. Mi fecha de nacimiento es el 10 de agosto. Leonina, 10 de agosto. Por supuesto. Bien, 10 de agosto, Ananá, Margaret, de Leo. ¿Y hay algo más que le gustaría decirle a Ana de momento, ya que estoy acá? Porque no... El peinado anterior le quedaba mejor. Ok, bien. Bueno. Muchísimas gracias, Margaret, por toda la información. Ha sido de mucha utilidad. Y espero que le esté pasando realmente bien. Y si usted sabe que no le está pasando bien, hágamelo llegar. ¿Les puede decir a los sauces que están en la puerta? O sea, los sauces me van a decir, porque tengo... un pacto con los sauces. Con los árboles, querida. Querida, sí. No hablan. Sí, hablan. Los árboles son muy inteligentes. Son medio lentos para hablar. Y no saben mucho vocabulario. Pero son muy sabios también. Han visto pasar absolutamente todo. Y ven el mundo cambiar a su alrededor. Sin poder influenciarlo de ninguna forma. Es una vida bastante trágica la de los árboles. Debe ser frustrante, cierto, sí. No sé, nunca traté con ellos, así que suerte con eso. Tal vez usted no pueda aprender a hablar con las plantas, pero si alguna vez se cruza con algún mago que le pueda conceder un deseo, le recomiendo que desee poder hablar con las plantas porque son muy buenos compañeros. ¿Usted puede concederme un deseo? No, yo no soy un mago, ni conozco a un mago tampoco. Pero si llego a conocer a algún mago que pueda conceder deseos, le voy a decir que la busque y le conceda el deseo de poder hablar con las plantas. Muchas gracias. No hay por qué. Fue un gusto. Y te estira la trompa. Ah, encantado. Y le toco la trompa. Y sigue comiendo pasto. De tu mano pasa el pasto que está justo al lado tuyo. ¿Nosotros qué escuchamos? Tipo lo... así como... ¿Así? Sí, lo de Alto es bastante más débil, ¿no? Como que es increíble que esté hablando porque hace... Pero se entienden, es cosa mágica. Y Ana te mira. ¿Y?
Bien, resulta que su elefanta se llama Margaret en realidad, pero también dice que si a usted la hace feliz llamarla Alfonsa, puede seguir haciéndolo, porque ella está contenta acá. Pobrecita, y... querida, no quería. Y también le gustan mucho las ananás, así que se le puede traer ananás. Bueno, sí, ananás, debe haber. Sí, y su fecha de cumpleaños era en agosto, ¿era el 10 o el 13? No me puedes venir con esta duda. Bueno, tendrás dos Leo. Cumpleaños, está bien, dos cumpleaños, está bien, puedo. Bien. Y también, si alguna vez llega a encontrarse con algún mago que pueda cumplir deseos, que le gustaría que le cumplan el deseo de poder hablar con las plantas para poder hacerse amiga de los sauces. Ok. Bueno, 50. Y lo miro a... Lo miro a Firias. Y también dice que Ron estuvo todo el día con ella, excepto en el momento que orinó en su presencia, que también estaría bueno tal vez que los guardias de seguridad dejen de ahogar su vejiga delante de los animales, porque los animales ven y recuerdan. Completamente de acuerdo. Clásico del buen Ron, sí. Pasa que toma mucha bebida y no llega al baño. A mí me pasa a veces. Bueno, sí. Por favor, entonces retírese de la carpa. Pero... Por si acaso. No, ahora no me va a pasar. Creo que es la edad en tu caso, Fir, pero... ¿Cómo te atreves? Y le pego con el bastón. No. Bueno, entonces descartamos a Ron como asesino. Sí, ¿no? A menos que tenga un doble. No, pero eso no puede ser. Vamos a hablar con Phil y con Noia. ¿Qué pasa, Alto? Sí, ¿qué estás pensando? Al menos con Phil. No, estaba pensando si podría llegar a haber sido un doble o no. Porque hay personas que se pueden hacer pasar por otras personas. Yo también puedo hacer pasar por otras personas. Así que tranquilamente alguien más puede llegar a hacerlo. Y si alguien se hizo pasar por Ron y le sacó la espada, entonces puede haber ido a la casa de Mary y matarlo. Pues si lo hubiese matado, tal vez no era necesario que use la apariencia de Ron, porque nadie realmente lo vio a Ron. Solamente tenemos la espada como evidencia. Así claro. Que alguien en algún momento le tiene que haber sacado de la espada sin que él se haya dado cuenta. ¿Pero cómo hicieron para sacarle la espada sin que se haya dado cuenta? ¿No ser que los ha distraído, se las ha intercambiado? Y se ve como yo sigo hablando, yo sigo contando mi teoría mientras camino al lado de él. Eso no me detiene. Bien, perfecto. Ustedes, Noia y Phil, ven a Alto contando su teoría a Filias mientras que están medio escapando con su bastón. Noia se mantuvo con incompleto silencio, pensando en la mancha de sangre que la manipuló y todas las que generó similares, teniendo toda su mente de rojo carmesí. Disculpa. Bueno, creo que descartamos a Ron como asesino, ¿eh? Alfonso. ¿Qué? ¿Tan rápido? Margaret era, ¿no? Alto. Margaret. Le acaba de decir a Alto que estuvo todo el día con él. Ajá. Entonces hay una sola más que podemos tratar. ¿Puedo irme ya al bar? Te escucho. No nos mentiste, ¿te leo pero los labios? No, todavía no te puedes ir. Necesitamos saber quién tuvo tu espada. Es que no lo sé, le juro. No. Quédate con el elefante. Alto, bueno. ¿Le puedes decir que lo vigiles? Son peligrosos los elefantes. Yo lo sé. Pero los elefantes no son peligrosos. A veces actúan en defensa propia. Así que si alguna vez te atacó un elefante es por algo que vos le hiciste. Y la miro con intensidad. Estaba mirando al horizonte. Me giro para estar de nuevo de frente a ella. Ron, ¿estuviste con esta espada todo el día? Sí. Y no la desenvainé en ningún momento. No hizo falta. Y Ron, tengo una sola pregunta. ¿En algún momento del día pasó algo que no recuerdas que haya pasado? O sea, ¿hay algún momento en que quedó un vacío que no sabes qué pasó? Por ejemplo, que estabas desayunando y de repente ya era la hora del almuerzo o algo por el estilo, el que vos no sepas dónde estuviste. ¿No recuerdas?
Todavía no. Estaba justo a hacer eso. Estaba justo por hacer eso. Escabiar lo suficiente como para quedarme dormido. Quédate con el elefante. ¿Puedo traerme esa elefante? Pero no... No orines adelante de ella, porque ella te ha visto desnudo y le causas mucha gracia. Ok, no sabía. ¡Ne ojos! Los elefantes no se olvidan de nada, yo lo sé. Sabes mucho de elefantes, pues. Bueno, me quedaré con Margaret. Por favor, dígame cuándo me puedo ir. Y entra... Mejor quédate con el elefante y con Ana. Bueno. Bueno, Ferias. ¿Cómo se llama la persona que organiza las armas que nos dijo? Ron, Kron, Pan, Kron. Kron. Sí. Es la única pista que tenemos. Debe estar en su carpa. Sí. Podríamos ir a hablar con él. Vamos. Está callado, Ferias. Vos, Ferias, ¿conoces hasta...? Persona es la conoces hace mucho al Kronk este que arregla las armas. Y ya hace aproximadamente 8 años que trabajamos juntos. 8 años, ok, esos tiempos. ¿Y tenés plena confianza en esa persona? Sí, diría que sí. No, ya recuerdo la masacre de la guerra de los 8 años. Ok. Bueno, podemos ir encaminándonos hacia... Vamos a hablar con Kronk. Señor este, Kronk. Sí. Kronk no está muy lejos de ahí. Lo van a escuchar los gritos. Desde ahí, casi. Pueden seguir su voz. Incluso. Está con los hermanos que... Willy de nuevo. ¿Kronk? Pirias, sí. ¿Dónde estabas? Tratando de resolver el asesinato que te había advertido. Sí, me contó Phil. ¿Qué onda? ¿Ustedes no pudieron encontrar eso? No. Ahora encontramos el cuerpo en la casa de Elena y Mario. O en lo que era la casa de Mario. ¿Ves? Ya no entiendo. Bueno, eso ya no es nuestra culpa, Phirias. Ya... Eso es tema del pueblo. El problema es que, digamos que Ron tiene una espada manchada con la sangre de Mario, pero Ron estuvo todo el día con Alfonsa. Hay algo muy extraño acá. Margaret. Bueno, Margaret, se llama Margaret. Alto habló con Margaret. Es Alfonsa, la elefante, que está con Ana. Ok. Le muestro la espada y se la desenvaina. Para que vos, igual eso es sangre seca, puede haber sido cualquier otra cosa. Excepto que Ron dijo que no había usado el arma para nada. Aparte, una persona que sabe usar las espadas las limpia antes de guardarlas. Nadie guarda una espada con sangre porque después se oxida el metal y no se puede usar o se queda pegado por la sangre en la vaina. Y no. Bueno, sí, eso demuestra un poco la inocencia, ¿no? Un asesino no. No dejaría esa prueba, un asesino nato, ¿verdad? Un asesino estúpido tiraría la espada en una pila de espadas que la gente agarra al azar. ¿Quién preparó las espadas de la mañana? Yo. ¿No viste nada raro? No, las espadas las preparé ayer y mismo ninguna estaba con sangre porque las limpio. O sea, ¿quién se queda entre el espacio que vos preparás las armas y el otro día? ¿Alguien custodia el lugar donde están estas armas? No. No, realmente no, la dejamos en el cofre de la caravana, pero nunca pensamos que iba a ver algo así. El cofre de la caravana. ¿Podemos ir a ver ese cofre en esa caravana? Señala. Y van a ver este carromato, uno de los 4 que tienen ahí estacionados. Que hay un cofre, bien puesto, bien encajado, digamos, que no se va a mover por nada. Es ese. Mismo devolví la mayoría de las espadas, así que van a ver algunas por ahí.
Bueno. ¿Algo más? Yo no creo que hayan sido mis hombres, sinceramente. Phil, creo que están perdiendo el tiempo acá. Es lo que yo les explicaba. Sí, yo sé no que creo sería. Que hayan sido nadie del carnaval. Esto me huele mal. Sí. Es Ron, Firias. Ah, ok. Hay algo de este pueblo que no me gusta, Ron. Sí, es verdad. Yo sabía que no deberíamos haber venido. Yo te lo advertí. Bueno, Firias, pero también dijiste un montón de cosas. Que no coma más carne, que... No sé, Firias. La meditación a la mañana aburridísima. Basta. No, pero o sea... mira cómo estás ahora, todo alterado. Ya estamos a la noche, no vas a poder dormir temprano. Yo no duermo, Firias. Bueno, sí duermo, pero no me interesa tanto dormir. Bien. Bueno, exactamente. Bueno Firias. Vamos a revisar ese baúl. No, ya tú sabes de armas, ¿no? Sí, pero si alguien sabe de baúles acá... Cuando apuntás así abajo, a donde estaba Phil no está más. Y cuando ven así, estaba en el baúl, abriendo, ya asomado, las patitas se veían como... Dentro del baúl, Phil, ves esas espadas que mencionó, deben ser unas 6. Todas iguales a las que les dio Rom. Y si examinás, las espadas están todas limpias, como dijo... Kronk. ¿El baúl este tiene una cerradura o algo para cerrarlo? No. Ah, o sea que está abierto. Sí, ves un candado completamente abierto, colgado de un palito que sobresale de la estructura, ¿no? Del carromato. Bien, me cuelgo que... para salir y quiero examinarlo a ver si noto si alguien como yo metí algunas ganzúas o algo para intentar abrirlo, o forcejear con esa cerradura. Bueno, fíjate una investigación, a ver si podés ver algo por el estilo. Uf, a ver si puedo ver algo. Ahí va. ¡Ja! Sigo sin ver nada. Ver no es especialidad. No, la cerradura parece haber sido abierta siempre con llave. Ok. No tiene ningún... Bien. Mismo está bastante en buen estado. Ni siquiera está oxidada. Bien. Bueno, miro a los demás y les hago una seña a ver si se acercan. Vamos, creo que nos está llamando. ¿Qué quieren investigar de este cofre? Yo les iba a contar lo que vi que... No parece que nadie haya intentado abrir esta cerradura. Pero no estoy seguro porque como está siempre abierta así al público, la verdad es que si alguien quiere venir y sacarlo es tan rápido como fifufa. Y yo diría que es imposible de decir si alguien lo cambió o no. Pirias, una pregunta. ¿Siempre dejan todo tan descuidado que todo el mundo tiene acceso a estas cosas? Son armas de sus soldados. Son caras. ¿Eh? La re... Perdón. Estaba tratando de recordar algo. ¿Y te acordaste de ese algo? No. Creo. No. Creo que no me olvidé la olla. Ah. Creo que no me la olvidé. ¿Qué? Ok. No, te decía que es normal que dejen las cosas tan abiertas así a la exposición de cualquiera para que las agarren. Este carnaval es una comunidad grande de la cual no se duda de nadie. Ok. Tenemos mucha confianza entre nosotros. Sí, pero yo no confiaría en la gente del lugar al que acabo de llegar tan fácilmente. Es lo que le dije a Kronk. Él no me creyó. No confío en este pueblo. Debería creerlo. ¿Tienen alguna otra idea? Creo que lo único que nos quedaba ver era ese carnicero. Sí. Pero ya tenemos la espada ensangrentada. O sea, ahora estamos desconfiando de la gente del pueblo. Vamos a terminar desconfiando de nosotros.
Es que... Igual tenemos que ver quién la empuñó realmente, porque si Ron estuvo con Margaret toda la mañana, ¿en qué momento fue a matar a Mario? Tal vez alguien mató a Mario con la espada y después cambió la espada con la que tenía Ron, porque sí, necesitaba distraer a alguien, y qué mejor distracción que una persona que es nueva en el pueblo y después se va a ir, y tal vez es alguien del pueblo que está enamorado de Elena, tendría sentido culpar a alguien del carnaval porque los de carnaval son ajenos y nadie sospecharía de él, y después del carnaval se va y él se queda con Elena, que ahora es viuda. Hablemos con Ron, a ver si se acuerda que alguien le cambió la... Buena idea, tú. Pero si alguien lo hizo cuando él no se dio cuenta, no se va a acordar. Exactamente. Tal vez se acuerda que habló con alguien o alguien intentó distraerlo. A esta altura son todas suposiciones, así que... Intentemos lo que podamos. También podemos hablar con otros soldados. Sin resolver. A pesar. Y otros casos. En fin, volvamos con Ron. Bien, están a unos pasos ahí, cuando entran a la carpa grande donde está el elefante, encuentran a Ron y a Ana comiendo pasto. Yo no entro. Ah, perdón. Ay, gracias, no quería comer más, lo tira al piso. Margaret agarra ese pasto y se lo mete en la boca. ¿Y? ¿Me puedo ir? Noia quería preguntarte algo. Creo que... ¿Cuál era la pregunta? Si notaste que alguien te cambió tu espada mientras estabas haciendo la guardia. O si notaste a alguien que te haya querido hablar en algún momento, se te haya acercado para preguntarte algo y de... Tal vez llamarte la atención algo. Alguien que te estuvo hablando durante mucho tiempo sobre ningún tema en específico. Entonces, bueno, estabas prestando atención y aprovecharon ese momento para robarte la espada. Quizás cuando fuiste al baño. Quizás cuando fuiste al baño. Sí, puede ser, Phil. No lo noté. La única persona del pueblo que llegué a conocer fue Luis, porque fui a la taberna y un capo, Luis. Me trató muy bien. Ah, otra vez el tabernero. ¿Otra vez? Creo que ya habíamos hablado. Bueno, si no vamos a la taberna, no tengo drama. Déjeme tomar una cerveza, por favor. Es una noche muy estresante para mí. Sí, salga. Gracias. Deje al elefante. Phil sale ahí para mirar a dónde, a ver si no ya está cerca o si se fue lejos. Se fue a la taberna, cruzó este mini baldío que había y se fue directo a la taberna. Ya todos, ves para afuera y ya todos los negocios están cerrando. Ya ahora sí, todos los puesteros están... La mayoría se fueron y los que no están guardando. Están todos los negocios cerrados, menos la taberna que sigue con luces. Y al parecer hay una música que se escucha... no música, perdón, nada que ver. Gritos... Ok. Firia, vos dijiste que lo mencionaron al tabernero este ya varias veces. Supongo que lo único que queda, además de lo del carnicero, que lo tenemos ahí mencionado, es hablar con el tabernero. Uh-huh. Sí. El tema es que el tabernero estuvo todo el tiempo con Elena. Excepto cuando Elena se fue a dormir y nosotros estábamos durmiendo. Tal vez, exacto, cuando todos estábamos durmiendo, mató a Mario y Elena pensaba que él estaba dormido y en realidad estaba muerto. Pero todo esto pasó el mismo día. Elena tuvo el acto, le dejó la comida a Mario. Pero tal vez se fue, volvió del acto y ahí lo mataron. ¿En qué momento? No, pero el tabernero sí estuvo en el acto. Mario con estaba muerto cuando Elena le fue a llevar la comida, porque estaba muerto hace varias horas, no había sido reciente. Claro, por eso digo. ¿Ala? Lo que quizás no está cerrando es en qué momento se fue Elena. Ay. Podemos ir a la taberna y, no sé, intentar preguntarle al tabernero qué fue lo que hizo.
y ver si nos dice algo o si vio a alguna otra persona. Sí, me parece una buena idea. Bien. Ok. De la taberna, cuando ustedes están entrando, se están yendo algunas personas ya, contentas por la comida y el escabio. Adentro quedan unos pocos. Luis está en la taberna, en la barra, apoyado, sentado, viendo un poco a la nada, mientras que los demás, la otra gente está disfrutando sin saber realmente lo que está pasando. Creo que Luis estuvo demasiado tiempo con Noia, porque ahora están los dos mirando a la nada. Yo estoy en la taberna. Sí, perdón, yo asumo que van juntos a todos lados. Ah, sí, sí. A menos sí, que digan lo contrario. No, está bien, está bien. Bien. ¿Le pregunto yo? Sí. ¿No lo notan un poco perdido a Luis? Se llama Kunra. Yo también la conozco. Puede ser que esté viejo o tal vez constipado. Creo que acaban de matar al esposo de su compañera de acto. Me parece, yo creo nada más, digo, que me parece que es eso. Creo. Me la acerco. No, ya. Le pongo la espada del guardia envainada. ¿Por qué mataste a Mario? ¿Le vas a decir eso? Pará. Te da a mirar. No te escondas más. Yo matar a Mario. Yo no tengo fuerza para levantar una espada. ¿Y querés que mate a una persona como Mario? Hay otras maneras de hacerlo. ¿Quién te ayuda? Yo no tuve nada que ver con esto. Elena, pobre, está muy triste y me ofende muchísimo que vos vengas a decirme a mí esto. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Te quedaste sin nadie y me venís a culpar a mí? Tiro perspicacia, quiero Dale. Ver cómo se siente. Lo ves muy nervioso. Mismo. Sí, muy. Muy exaltado, sin saber bien qué decir. Lo agarraste muy de sopetón con una acusación. Y no ves que esté desmintiendo tus palabras. Si hay algo que sabemos de Ron, es que bebe. Como si su nombre fuera una bebida alcohólica. Y se distrae. Deja sus cosas tiradas por mucho tiempo, quizás. La casa de Mario no está lejos. Estoy segura que vos lo viste más de una vez maltratar a Elena. Lo han hecho otros que te genera bronca. Pero vos fuiste ayer la que lo fue a apurar y lo amenazaste con la katana. Yo no. ¿Sí? Te aconsejé no. Que no te metas en esa relación. ¿Por qué lo ibas a hacer vos? Oye. ¿Verdad que vas muy así? No sé qué diría el personaje. Pero... Mira, jovencita, me está faltando respeto muchísimo. Por favor, te pido que te retire de la taberna. ¿Quién fue? No lo sé. Me encantaría saberlo. Esto tiene que resolverse de una manera pacífica. Todos sabemos que tenés motivo. Todos sabemos que te interesa Elena. Todos sabemos que seguramente querés verla triunfar, ser feliz. Y todos sabemos que la viste sufrir con Mario. Sabemos que tenías acceso al arma que lo mató. Que tenías los medios incluso para pagar a alguien a hacerlo. Así que te voy a preguntar una vez más. Y me vas a decir la verdad. ¿Quién fue?
va a mirar a alrededor. La taberna se cierra. Salgan, por favor. Mira, novia. Tenemos que hablar. Quieta. Sí, tenemos que hablar. Pero espera que se vaya la gente. No hay problema. ¡Vamos, vamos! Empieza a aplaudir y toca una campana. Trin, 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 trin. La gente empieza a tomar así sorbos bien profundos. Miro a mis compañeros. Les tiro algo con un gesto de. Estén listos, por la duda. Tipo. Si me dejas, Razu. Phil va a. Desaparecer entre las sillitas y las mesas para quedar atrás del tabernero, muy sigilosamente. ¿Querés que no te vea el tabernero? Exacto. Dale, tira un sigilo entonces. Dale. A ver. No te vio, ya está. Maldito tabernero. ¿Tiré? ¿Tiré algo? No, tiró un 2, pero dale, tira por si acaso sale ese uno furioso que puede llegar a salir. Sería divino. No, está bien. No lo haces tan silenciosamente, pero entre todo el tumulto de gente y Luis revisando que todos se vayan de la taberna, te escondiste con facilidad. Bien. Bueno, ya se fueron todos. Va a agarrar un barril de cerveza. Va a poner 5 tazas enfrente y va a servir todas, una por una. Agarra una y toma un poco. Por favor, tomen. ¿Y Phil? Habrá salido, dijiste que la gente se tiene que ir. Bueno, pero es obvio que él no. Bueno, está bien. Bueno. Yo me acerco. Yo no la maté, no lo maté, pero sí quería que muera. No le he pagado a nadie, no... Siento como que sí lo maté, por mi deseo. Anoche tuve un sueño muy extraño. Soñé con el día del carnaval. Y al final del día, cuando terminamos nuestra obra, Mario iba a matar a Elena y un guardia lo atravesó. Y que aparezca y que me hayan contado que fue asesinado por una espada, los guardias, me hace pensar que quizás yo provoqué ese sueño y lo maté. Entiendo que es una locura, lo entiendo perfectamente. Pero... sí, es verdad. Lo miro alto. No es... realmente una... locura lo del sueño, porque ese sueño no lo soñó solamente usted, sino que también lo soñé yo y lo soñé mis compañeros. Pero no creo que fue su sueño lo que mató a Mario, sino que tal vez el sueño fue mandado o como una advertencia... presagio para que intentemos detener ese destino que claramente fallamos, porque Mario estaba predestinado a morir pese a que nos avisaron al respecto. Entonces puede ser que haya sido una persona mala la que nos mandó el sueño para que intentemos detenerlo sabiendo que no íbamos a poder hacer nada al respecto y en este momento se esté riendo de nosotros. Fue porque... alguien con justicia divina. Fueron los mismos dioses los que mataron a Mario. Podría ser. No es algo que los dioses suelen hacer. No se suelen entrometer en cosas tan, digamos, minúsculas. Es cierto. Me agradaría pensar que hay justicia divina. Depende del dios. Pero sí. Hay algunos que sí, hay algunos que...
Si vos no tenés el motivo, o decís que no lo hiciste por este sueño, tenés que conocer a alguien que sí. Que sí quiera hacerlo, que sí pueda hacerlo. No conozco a nadie con ese poder. No, justicia. Ah, el pobre tabernero lo va a sobresaltar Phil desde atrás. Le va a decir, Phil, vos dormiste acá, ¿no? También, y nosotros... también. Sí, ¿y sabes el más que yo tenía un sueño raro? ¿Como el nuestro? No sabía que ustedes tenían este sueño, realmente no. Pensé que estaba... ¿Habrá algo acá en la taberna que tengamos ese sueño extraño? Posible, esta taberna es mía desde hace ya 30 años. No digo, no me malinterpretes, no digo que vos pusiste algo, sino que quizás alguien que llegó... Mira la taza. Sí, por eso. Sí. ¿Había algún alto, otro tiene algo, ¿Cómo dijiste alto? Sí, si había algún otro huésped que se quedó anoche aparte de nosotros tres. Ustedes fueron los únicos. ¿Y Firias? Ah, no, Phil. ¿Y dónde está Phil? Phil está atrás tuyo. Sí, te estoy hablando desde acá atrás tuyo. ¿De dónde pensabas que salía la voz? Realmente pensaba que era alto hablando. Habla mucho. Ah, sí. Te puedo entender esa confusión. No habla mucho. Toma otro sorbo. ¿Usted qué piensa, Firias? Un hombre de su sabiduría conoce a alguien que puede hacer semejante poder. No sé si conozco a alguien, pero sí, hay muchas personas malvadas que pueden hacer esto. En este pueblo no hay ninguna. No hay ninguna que conceda deseos, por ejemplo. ¿Alguien que pueda hacer hablar un elefante con las plantas, por ejemplo? No que yo sepa. La gente de aquí es muy común, no conoce nada de magia. Bien. Entonces estamos en un callejón sin salida, me parece. Yo sigo pensando que tenemos que hablar con el carnicero porque está de usar cuchillos. ¿Pueden hacerlo en la mañana? No. Vamos a hacerlo ahora. Tiene que ser... No me quiero arriesgar a ir a dormir y volver a despertar en el mismo día. Sería muy, muy frustrante. Tienen un punto. Sí. ¿Y dónde vive el carnicero? Atrás de la carnicería. Comparten terreno con el herrero. ¿Qué pensás? Perdón, con Mario, el herrero. Mario. Compartía. ¿Cómo? Ahora con Elena. Son amigos desde chiquitos, por más de que los dos sean raros, no creo que haya sido carnicero. Recién creía que era intervención divina. Exactamente, el carnicero no es nadie divino. Dije que no creo que sea el carnicero. Tiene un punto. Y comparten terreno. Bueno, vamos a ver. Podríamos, sí. O sea, ir a visitar ese carnicero. Podría ir rápido y volver sin que la gente lo vea porque están al lado. Agarro de nuevo la espada del guardia. Uh-huh. Igual. Estoy mirándolo eso. Chao, y me voy. Sí, vamos. Se fue alguien. Perdí, ahí está. No. Ahí está. Ahí hola. Bien. Van con el carnicero. Esta casa, esta carnicería está completamente vacía. Se vendió todo. Los cuchillos están bien limpios y están colgados en la pared. Y ven una puerta que da atrás, esa sería la puerta de la casa. Por afuera no encuentran otra puerta más. Me mando. Entrás. Ah, no. Golpeo. Perdón. A ver. No parece contestar nadie. Entro. Cuando entra Noia, ¿ustedes lo acompañan, chiquis? ¿O vas solo? Sí.
Perfecto. Vamos. Yo me quedo atrás del todo. Y ven una cocina mucho más ordenada que la del herrero Mario y Elena. Todo igual de precario, pero mucho mejor organizado y mucho más cuidado. La puerta está... Bueno, funciona bien ya de por sí, que eso ya es mucho más que lo otro. Y lo van a encontrar abriendo la puerta de su habitación en calzones. Los mira. ¿Qué hacen acá? La primera vez que escuchan su voz. Queríamos hacerle un par de preguntas, si puede hacer, si tiene un momento antes de ir a dormir, porque no queremos dormir esta noche ni tal vez ninguna otra noche que siga durante un tiempo largo al menos. Yo he estado durmiendo. ¿No pueden esperar a la mañana? No, porque justamente no, necesitamos que las personas estén despiertas solo por las dudas de que estemos atrapados en una maldición de sueño. Señora, ¿estoy soñando? Puede ser. Que no, a ver. No, no hay garantías. No. Y te lo suelta. Creo que estoy despierto, sí. Tiene buenos reflejos, señor. ¿Usted aprendió a pelear? No, aprendí a cazar. Ahora para la carnicería. Usted es muy intuitiva. Intuitivo, perdón. Me confundí el sexo 10.000 veces en realidad. Me tengo que dejar la barba. Sí, igual no conozco lo de su raza y... Y como tiene el pelo largo me confunde, disculpe. ¿Usted conoce a Elena? Por supuesto. ¿Conoce a Mario? Por supuesto. Apareció muerto esta mañana. ¿Elena? Mario. ¿Ya sé cuánto que está enamorado de Elena? Igual creo que se lo merecía, ¿no? Se merecía morirse, Mario. Era muy malo, era alcohólico, la trataba mal. Va a agarrarte el palo. Va a intentar robártelo. Wow. Y ahí, o sea, cuando trata de agarrarlo, le pega en la mano. ¿Sí? O sea, se la saca con el otro extremo del palo. Mario no se merecía morir. Ah. ¿Por qué lo mataste? Disculpen, ustedes vienen acá a aprovecharse de que son cuatro y encima incitan que soy asesino de mi mejor amigo de toda la vida. Sí, exactamente. ¿Y por qué no son ustedes aventureros que llegaron hace un par de días, vieron el episodio ayer de Mario, decidieron amenazarlo con una katana y a la mañana siguiente aparece muerto? Vos no estabas en la taberna. ¿Cómo sabe qué pasó todo eso? Él estaba en la taberna. Sí, estaba en la taberna. Pero igual, lo acompañé igual a Mario no a la somos casa. Nosotros, por la sencilla razón de que estábamos en el espectáculo. Pero, ¿Mario era tu mejor amigo? Sí. ¿Cómo es que pasó todo el día sin que te enterases que se murió? Trabajé. Él suele dormir tarde, es borracho. Lo acepto. ¿Y no escuchaste a Elena gritar llorando, cruzando todo el pueblo cuando fuimos desde acá, pasamos por la plaza del pueblo hasta llegar hasta la iglesia sollozando por Mario? No, nadie en el pueblo te comentó de la noticia más importante que pasó en todo el día. Se vendió todo encima, así que seguro tuviste muchos clientes. Se vendió todo a las 6 de la tarde. Yo duermo a las 7 para despertarme temprano para ir a cazar. Si no me equivoco, ¿Tu casa está al lado de la de ellos? Sí. Hubieras escuchado el grito. Tengo sueño profundo. Son muy rápidas tus excusas. No son excusas, es la verdad. Sus acusaciones son rápidas, de hecho. Sí, porque estuvimos todo el día con esto. Por ahora culpable. Me llamo culpable. Así es.
¿Eso ¿Qué más te digo? ¿Estuviste con alguien? Como dijo señorito. ¿Yo o la dragona? Dijiste vos, perdón. No, vos, alto. No, le pregunté si eso era una confesión de que su nombre es culpable. Ella lo dijo. No yo. Yo me llamo Ernesto. ¿Pueden dejarme dormir? Ahora me enteré que mi amigo murió. ¿Dónde está Elena? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Dónde está el cuerpo? Eso es algo que sabría del mejor amigo del difunto. Disculpame. Sí, en especial si vive al lado. ¿Tenía algún enemigo, Mario? Había alguien que lo odiaba en secreto, sí. ¿Sí? ¿Quién? Un amiguito de ustedes. Un amiguito nuestro. ¿Quién? ¿Margaret? No conozco a ninguna Margaret. No. ¿La elefante? Una persona que estuvo enamorada de ella. Desde antes que se casaran. ¿Estás hablando del tabernero? ¿Por qué decís que es nuestro amigo? Se ríen mucho con él. Se quedaron ahí los últimos 3 días. Disfrutaron su show. Y lo defendiste. No hay ningún otro lugar donde pasar la noche en todo el pueblo. No estás diciendo ningún nombre. Nos estás pasando la culpa a nosotros. No, dije que es Luis. Ahora dijiste Luis. Dije el tabernero. Te creo. A ver. No, muchas dudas. Esto es fácil, mira, vamos a ponértelo fácil, Ernesto. ¿Podés explicarnos dónde estabas mientras pasó toda la situación de, bueno, tu difunto mejor amigo? ¿Hay alguien que pueda corroborar que vos estabas con otras personas o estás totalmente desaparecido? ¿Cuándo pasó exactamente el asesinato? Y creemos que entre... las 3 y 4 de la tarde. Sí. Durante el espectáculo de Elena y Luis. En ese momento yo estaba acá, en la carnicería. La carnicería tiene como un toldo que se comparte con la herrería y la entrada de la casa, o sea, puede verlo desde ahí. ¿Y vos estabas solo acá o puede corroborar a alguien que efectivamente los estás atendiendo? Puede ser que encuentren a alguien. Realmente se vendió todo muy rápido, por suerte. ¿A qué hora se vendió todo? A las 6:30 cerré el negocio. ¿A las 6:30 de la tarde? ¿Y nadie te dijo nada en todo el día? No. ¿Ustedes a qué hora se enteraron? A la mañana, cuando sucedió esto. De la mañana se sabe y no me enteré. Ustedes están mintiendo. No. Podés ir a preguntarle a todas las personas del pueblo. Y para ver si caías. ¿Y dónde estás vos ahora? Tiraron a engañar, novia. Yo no engañé, ¿Cómo que no? Si no saben desde la mañana. No quería mentirle. Pero no saben que... La idea de mía era que se... Que salte. Que confiese de él que nadie le dijo. Yo no le creo nada. Claro, ok. Yo lo que le... Y pero le... eso... Que pise el palito. Bueno, está bien. ¿Las opciones es persuasión? Persuasión o engañar, lo que vos quieras. Para mí es mediante una mentira, por lo tanto es engaño. Te engañé. Bueno, es el mismo bonificador. Buenísimo. Si hubiera pasado la mañana, me hubiera enterado sin duda. Elena tocó a la tarde, ¿cómo puede ser que toque si su marido está muerto? Porque fue a ensayar mañana, como siempre. Otra cosa que sabría el mejor amigo del difunto. Exactamente. Si se fue a ensayar, no le dijo a nadie en todo el día que estaba muerto su marido. Es que creemos que ella no lo sabía y se enteró cuando volvió. ¿Y pero cómo nadie le dijo? ¿Ustedes sabían y no le dijeron a ella? Me parece muy sospechoso a todos ustedes.
¿Quieren encontrar un culpable solo para salir libres ustedes, o no? Si nosotros hubiésemos hecho esto, no estaríamos tratando de resolver el misterio. Simplemente hubiésemos dicho que fue una muerte accidental y nos hubiésemos olvidado y desentendido del asunto. Porque estaríamos lejos de este pueblo. A través del panadero, cuando estaba en un pueblo escondiéndome de unos mercaderes. Disculpa, alto, basta. ¿Por qué desconfían de mí? No entiendo. Porque no tenés motivos suficientes para no haberlo matado. Entonces, ¿soy culpable simplemente porque no puedo demostrar que soy inocente? ¿Existe otra forma? Por eso te preguntaba si te había visto a alguien, para poder decir, ok, no. Hubo mucha gente en la feria, granjeros y gente del pueblo en sí. Supongo que alguien me habrá visto, no sé si a la hora que se dio el asesinato. Me dicen que se enteró en la mañana y a la vez que se murió tipo 3-4 de la tarde. Ustedes vienen con datos muy raros y que se pisan entre sí. Yo, hagamos algo. Más allá de que les crea o no, de que lo mataron a Mario, que es verdad que no estarían averiguando el caso. Sí. ¿Crees que vayamos para que veas a la esposa de tu mejor amigo? Supongo que también es una mejor amiga tuya. ¿Crees que vayamos todos juntos a la iglesia para que puedas verle y preguntarle bien qué es lo que pasó? Y de paso nosotros también nos sacamos dudas. Me gustaría ir a ayudarla, no a preguntarle qué pasó. ¡Vamos! Eso también puede ser, no hay ningún problema. Esperen que me he visto. ¿Podemos ir? Va a caminar un paso y sale a los 5 segundos cambiado. Con una remera y un pantalón puesto. Se pone las botas ya que le encajan perfecto. Tuk tuk en dos pasos. Y ya está listo para caminar. ¿En la iglesia? La iglesia. Perfecto. Eso fue rápido. Y vamos. Y yo le dije que Luis estaba enamorado de ella desde hace un montón de tiempo. ¿No desconfían de él? Pero Luis es muy viejo como para tener la fuerza suficiente como para matar a una persona tan joven como Mario. Además estuvo con ella, ese es el problema. En todo momento, entonces estuvo practicando y después estuvo en el espectáculo. No entiendo algo, no ¿murió a la mañana o murió a la tarde? Porque si murió a la mañana, eso no justifica la coartada que tiene. Si murió a la tarde, ahí lo entiendo un poco más. Bueno, vas a poder hacer tu investigación cuando quieras. Ahora vamos a ver cómo está Elena. Sí, podemos preguntarle a ver qué piensa el clérigo, este cura, a ver cuándo puede decirnos, cuándo cree que murió. Va a... Sí, dale, sí. Va caminando hasta la iglesia. Va a estar el cura limpiando ahí en el altar el cuerpo de Mario. Sin Elena. Elena no está presente. Don Juan. ¿Quién hizo esto? Ernesto toma la primera palabra. No sé, Ernesto. Estoy tan confundido como vos. ¿Ustedes pudieron averiguar algo? Más dudas. Pero... Ron no fue. Sí, Margaret tampoco. Margaret tampoco. Sí. Don Juan, ¿nos puede decir más o menos cuánto cree usted que, para juzgar por las heridas y la sequedad de la sangre, cuándo murió el pobre Mario? Sí. Diría que a la noche. A la noche. O sea, ni a la mañana, ni a la tarde. Sí. O sea que él murió anoche, no hoy a la mañana, ni hoy a la tarde, sino que anoche. A la noche. Anoche después de que se fue con Elena. Perdón. ¿Dónde está Elena? Elena está durmiendo. ¿En dónde? Tenemos un lugar para los extranjeros que no tienen donde dormir. Ok. Llévanos a ella, por favor.
Bueno, está bien. Ernesto dice, hace falta despertarla a Elena. Seguramente le costó mucho dormir. Sí. Señor. Le debe de pesar mucho la conciencia, quizás. Ustedes son unos inconscientes. Don Juan, ¿lo ayudo en algo? Sí, cuida el cuerpo y... Y voy a acompañar a los chicos con Elena. Así veo si puedo atenderlos antes de que entren. Bueno, van a subir una escalerita que da a un mini segundo piso de la parte de atrás. Que es una habitación donde entran tres camas y un mueble, un armario. Dentro de todo grande. Ahí asoma la cabeza Don Juan. Elena. Elena. Va a girar la cabeza. Lo veo a ustedes. Se tapa un poco con las sábanas. ¿Encontraron al asesino? ¿Qué más estuvo anoche en tu casa? Nadie. El carnicero nos... El carnicero, perdón. Ernesto nos ayudó a acostar a Mario en la cama. Y después se fue a su cama, a su casa. ¿Me dormí? Y usted, disculpe porque esta pregunta tal vez es un poco personal, pero nos puede ayudar mucho a tratar de desentrañar todo este misterio. ¿Pero usted, señora, comparte la misma cama que su marido? Sí, exactamente. Lo miro al cura. De nuevo. ¿A qué hora murió Mario? Perdón, Elena, pero... Mario creo que murió la noche. ¿No viste nada? No. ¿Cuándo te despertaste? Lo vi dormido, lo vi dado vuelta como siempre. Me levanté sin hacer mucho ruido para no despertarlo y me fui. Ya que tenía cosas que hacer. ¿Estaba muerto? No notaste ninguna mancha de sangre de la herida gigante que tenía en el pecho. No. Bueno, Elena. Mira a mis compañeros. Como yo lo veo, es culpable todo el pueblo. O ella. ¿Y qué va a hacer? ¿No iba a mandar a todo el pueblo a la justicia? No, claramente no. Ajá. Tampoco hay acá justicia. Yo la debo admitir que tengo muchas dudas. Sí, pero no puedo dejar que esto así nomás. Siento una responsabilidad para la justicia. Quizás Mario estaba muerto desde la primera vez que pasamos el primer día. Puede ser. Ahora. Tal vez. ¿Quién hizo eso? Eran varias personas. ¿Por qué? Lo miro al cura. ¿Dónde estabas vos anoche? ¿Por qué mataste a...? yo estaba acá. Durmiendo. No hay nadie que pueda estar que ¿cuánto? Me haya visto. Sí, sucede algo en el pueblo. Sí. Es un pueblo chiquito. Supongamos que pasa algo, qué sé yo. Alguien tiene un caballo nuevo. Sí. Alguien, no sé, se muere el perro conocido del vendedor de manzanas. ¿Cuánto tarda la noticia en dar vueltas por el pueblo? Horas, como mucho. Horas. Quizás simplemente era que a Mario no lo quería nadie. Perdón, acá entre nosotros, ¿no? Son más que Elena y Ernesto. Phineas, vos sos viejo. ¿Y qué tiene que ver eso? Estamos en busca de sabiduría.
Yo creo que, como dice el refrán, pueblo chico, infierno grande. Probablemente fueron todos. Ellos deban resolver este problema. Ellos saben muy bien quién fue el asesino. Y no lo quieren decir, no lo quieren develar. Pero te das cuenta que implicaron a Carnaval usando una espada a los guardias. Sí, eso lo sé muy bien. Y también sé muy bien que no fueron los del Carnaval. Y bueno, quizás le va a pesar la conciencia a todos ustedes. Y no lo señala a ellos, lo señala a cómo se llama, a Ernesto, a Don Juan y a Elena. Es una lástima que se traten así. Es una lástima que asesinen personas solamente por odio. Deberían charlar más, deberían de meditar, ser más felices o decirse las cosas en la cara. Perdón que sugiera esto, compañeros, pero quizás para encontrar alguna duda vamos a tener que volver a dormirnos de nuevo. ¿Por qué no? Yo a este punto ya no. A este punto realmente yo ya no sé qué pasó, cuánto. Vos, Alto, no sabés nada con esas conexiones que tenés con los sueños y lo natural que siempre mencionas. Es que claramente los sueños significan algo, pero yo todavía no tengo mucho entrenamiento como para saber exactamente qué. Esos sueños que compartimos nosotros cinco, a no ser que alguien... Elena, Don Juan, ¿ustedes tuvieron un sueño raro anoche que estaban en el carnaval por casualidad? No. Elena también. Bien. No soñé nada de eso. Ok, entonces no fue el pueblo entero, eso creo que es bueno, si no ya el pueblo entero se hubiese vuelto demente. Y si fuimos nosotros cinco nomás, entonces es algo que nosotros cinco tenemos en común. Y lo único que creo que tenemos de común de momento es que dormimos bajo el mismo techo. Entonces, puede ser que haya algo en la taberna que esté causando todo esto. ¿Ahora qué? Y vamos a dormir entonces. De tarde, es un día largo. ¿Te quieres arriesgar a dormir y volverte a despertarte en el mismo? Bueno, al menos ya sabemos, podemos ahorrarnos muchos pasos porque ya hablamos con Margaret, no tenemos que volver a hablar, aunque no, en realidad debería tener que volver a hablar con Margaret para que ella me diga que le gusta la nana, para yo poder ir a hablar con Ana y decirle que le debe comer a nana a Margaret, porque si no, ella nunca va a comer a nana. Quizás alguien deba quedarse de guardia y no dormir. Podemos turnarnos. Sucede. Podríamos intentar a ver si pasa algo raro mientras dormimos. También. Sí. ¿Vos, Firias, dormiste con nosotros en la taberna o dormiste en el carnaval? Yo dormí en la taberna. Con ustedes. Ok. Quizás. Bueno. Volvamos. Quizás Luis. Cuando vuelven a la taberna, abren la puerta y estaban todas las luces apagadas. Se escuchaba un ronquido desde la habitación de Luis. Bueno, tienen la conciencia bastante limpia para romper. Sí, yo la primera guardia. Bueno, entonces el resto podríamos ir a dormir. Sí, me parece buena idea. Y cuando se duermen, tengo recuerdos de otra investigación pasada que terminó en un baño de sangre. Yo en el medio. Van a dormir, chicos. Y como era de esperar, sí, chabón. Algo raro va a pasar. Empecemos por Alto. Ay.
Esto claramente Alto no entiende como un sueño o una pesadilla, a menos que tire una tirada de perspicacia en cierto momento. Vas a estar Alto caminando en un sendero, en un bosque. Un bosque bastante lindo. Hablaste con un roble hace poco que te cayó bastante bien. Viste un alce correr, zancar por el sendero. Eso te puso contenta. Entendés que el bosque está bien, que los humanos no amenazan esta zona. Pero escuchás un sonido. Un crujido. Mirás. Y enfrente tuyo se tira de un árbol, no muy alto, un humano encapuchado. Ves su cinturón y tiene una bolsa llena de orejas de Fireball. Es una pesadilla. Ves en la otra parte del cinturón una barba llena de flores. No, como lo sabía. Saca sus dos espadas cortas. Dice, Cuca, basta. Esas orejas se ven bastante bonitas, ¿verdad? Salgo corriendo. Te persigue. Parece que no podés correr más rápido de lo que pensabas. Los árboles siguen pasando y se sigue repitiendo. Ves un camino sin fin. Mirás para atrás y esta persona, casi sin mostrar su rostro, con la cara toda tapada, te está persiguiendo. Los ojos fijos en tus orejas. Se relame mientras que va corriendo y se motiva. Mientras tanto, Phil, estás en otro lugar. Este lugar tiene unas columnas hermosas de mármol, bien altas, que te llevan a un lugar tan alto casi como un salón de una iglesia. Todo el techo es un vitró hermoso, de un bardo seduciendo a un dragón. Estás sobre un escenario y frente a vos un público. Te sentás en el taburete. Te raspeás. Y tocas el ukelele. La gente ya te empieza a mirar raro. Te empieza a mirar mal. Lanzás la primera nota de tu voz. La gente se tapa los oídos. Y el vitró se rompe. Y cae sobre toda la gente, lastimando a un montón. Ves para el público, lamentándote, pidiendo perdón, y ves atrás de todos a este mediano, pelado, que te miraba y caminaba hacia vos lentamente. ¿Sabes quién es? Es tu tío, el director del colegio. Va a subirse al escenario, te va a apuntar. Sos una deshonra para la familia. No te mereces el exilio. Te mereces la muerte. Y va a sacar su laúd. Y todo el público va a decir: muerte, 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 muerte. ¿Qué haces? Voy a usar mis habilidades nuevas que yo supongo que adquirí en el sueño. Sí. Le voy a decir: patitas, ¿para qué las quiero? Y voy a correr hacia atrás del escenario para intentar esconderme entre las sombras. Cuando te escondes, ¡pum!, un faro mágico te alumbra directamente. Te llega. No puedes esconderte ante mí. Y lo sabes. ¿De qué estás escapando? Voy a intentar con prestidigitación de mano de mago robarle ese hermoso instrumento que tiene, con el que me amenaza. Pero era terrible. Es invisible. Perfecto, inténtalo. Mano de... Mano, ¿cómo es? ¿Juego de manos? Bien. Mientras tanto, en otro multiverso de este mundo,
Firias. Te mira las manos. No hay arrugas. ¿Ves? Tu armadura. No, perdón, tu armadura no tenés. Tus prendas. Limpias. De cuando estabas en aquel pueblo. Ese pueblo hermoso que te sentías identificado. Ves para todos lados y hay unas montañas nevadas hermosas. Ves para el norte y ves ese humo salir del volcán inactivo. Acaban de gritar: ¡Nos atacan! Ves a la gente corriendo. Ves toda la gente corriendo para las cuevas donde ustedes habían preparado ese escape. ¿Vas con ellos? Estás muteado, Max. Perdón. Sí. Tengo que ir a ayudarlos. Vas corriendo y llegas más rápido de lo que pensás. En un pestañeo ya estás enfrente de él. Pará, se cambió el mapa, perdón. No sé por qué. Porque pasó mucho tiempo y lo puse automático y me olvidé. Ojalá que no haya sido mucho tiempo. Frente a vos está... Molmus. Gracias. Los tenía las notas y tuve que abrir el streaming. Sí, él, Molmus Tryan. Mirándote. Vos también empezás a escapar, traidor. Hay que la ayudar al pueblo. No, yo lo no querés voy a ayudar. Tú no quieres dejarlos. No le mientas más al pueblo, Firias. No se lo creen. Nadie se lo cree. Mirá cómo te miran. Ya lo entienden. Él los quiere abandonar. Yo nunca quise abandonar a Nordelón. Fuiste tú. Vos sabés cómo decidir esto, Firias. Es una pelea. Demostrar que soy lo suficientemente fuerte como para defender el pueblo. Y si no, podés irte. Y nunca más volver. ¿Contra ti? Siempre. Ahora, no creo que sea el momento indicado. Hay que ayudar al pueblo. Al pueblo ya lo ayudo yo. No te necesitamos a vos. ¿Cómo? ¿Huyendo? No entiendes, ¿verdad? El pueblo quiere que te vayas. No le importa ser masacrado acá. El pueblo empieza a rodearlos. ¡Mátalo, Molgus! ¡Mátalo! ¡Exílialo! Se escucha otro grito allá al fondo. ¡No! ¡Ustedes sí. No lo entienden! ¡Es Molgus! ¡Él es el que los va a traicionar! Saca su palo a dos manos. ¿Qué estás retrasando? Hace unas piruetas mientras que te rodea y te obliga a ir caminando enfrente para estar en retaguardia. Volvamos con alto. Después de correr y no ver y ver al mercenario atrás tuyo. Te está alcanzando. No puedes evitarlo. Te tira una daga. Una espada corta. Te la tira, no, una daga mejor. Se está tirando al lado. Roll 20 y estando medio lento. ¿12 pegas? No. Supongo que no. ¿Estás muteada de casualidad? Hay lag. Hay un lagarto, sí. Bueno. Esta daga vuela hacia vos. Y ves que... Sí, 12 sí pega. Perfecto. Te va a hacer... ¿Por qué perfecto? Porque está bueno que te pegue, juego master. 4 daños. Gracias. Okay. Te va a pegar en la pierna, lo que hace que casi no puedas correr. Okay. ¿Qué haces? Le pido ayuda a todas las plantas que están a mi alrededor para que lo detengan y básicamente uso el tangle. No acuerdo cómo se llama en español. La de las raíces sí, locas entangle, que te agarran los... No sé cómo se dice, pero... Raíces de todos lados salen y lo empiezan a agarrar. Se intenta librar.
Se queda estancado. Me arrastro alejándome. ¡Ven aquí! ¡Morirás! Cuando te logras escapar, salís de este bosque y te encontrás en una zona oscura. Un salón completamente apagado. Y ves a una persona con capucha que se te queda viendo con los ojos bien abiertos. ¿Lograste escapar? ¿Conozco a esta persona? De hecho, sí. Como bien supusieron en un momento, el tabernero Luis está frente a vos. Al instante, se termina tu sueño. Volvamos con... perdón, te estoy haciendo cambiar la música cada rato. Bien por intentarlo, perdón. No puedes escapar, Phil. Estás agachado frente a unos barriles. Y tu tío empieza a tocar una melodía hermosa. Te hacía algo de daño. Escucharla te hacía confundirte. Sabes que es este poder, nunca lo aprendiste. ¿Haces algo? Sí, había tirado para robarle el instrumento. Ah, cierto, qué bobo. Me había olvidado. Nada, está bien. Cubo de mano 19. Bueno, estaba tocando. Y se le escapa el arma de las manos. Sale volando hacia vos. Lo agarrás con una mano. ¿Qué haces con su arma? Con su instrumento. Empiezo a hacer como que hago malabares con mis manos, pero en realidad como estoy usando mano de mago, para el otro lado contrario. Y uso al mismo tiempo el cantrip, prestidigitación, para que las luces en el escenario se apaguen. Y que se escuche como un leve rumor. ¿La prestidigitación o traumaturgia que tengo acá? Traumaturgia. Sí. La gente va a quedarse callada. Perdón, pero no escuché cierta parte porque se cortó justo. No escuché lo que le dijiste específicamente. No, no hay drama. No le digo absolutamente nada. Como que de a poco le voy robando la atención para traerla hacia mí. Ah, perfecto. Para ir como desplazándolo del foco. Perfecto, está muy bueno. Aprovechaste este foco de luz que te... que te enfocó y empezaste a hacer tu arte. Tu magia acompañó a esto. Y la gente empezó a comentar. Un murmullo. De duda. Tu tío te mira. Y mira lo que haces. No. Esa es arte barata. Son trucos baratos. ¡No le crean! No se merece ser hierba seca. Y lo sabes. Ah, querido tío, pero el público dice lo contrario. No. Me imagino como arrollado. ¡No! Gritando. Y todo se distorsiona. Y apareces en este cuarto oscuro. Junto con Alto. Y ves al tabernero, que se impresiona de que vos también estés ahí. Esfirias, llegamos a vos. Estás frente a tu gran enemigo. Frente a Molgus. No me acuerdo nunca el nombre. Molgus. Empieza la pelea. Tenemos una iniciativa como para saber quién va primero. Bueno, tiene una mala iniciativa. Viejo. El viejo, aún joven, recuperó esa destreza que tanto extrañaba. Y atacaste primero. ¿Cómo vas a atacarle? Firias se inclina para atrás y va con el báculo, cual, ¿cómo se llama? Cual esta disciplina de olimpiada, ¿viste? Que te tirás para adelante. Garrocha. La garrocha.
se va a impulsar y va a tratar de pegarle dos veces con sus pies en el pecho. Como advertencia. Dale. Hacete una tiradita a ver si... Tiro tipo... La música tensa. Tiro, roleo un... Para, tucu, 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 tucu. Esto sería directamente el ataque con puño. Sí, vale. Yo diría que tienes un D20 y le sumás tu... Ah, tu bueno, proficiencia okay. Y tu destreza, o tirás puños y punto así. Ah, para ver. Esta si patada fue un poco obvia. Y lo logra escribar. ¿Haces algo más en tu turno? Ah, sacaste un 1. Ah, no, ese fue el daño. No, ese fue el daño, por eso. Ese es lo que tengo. A ver, ¿cómo era esto? Tucu. No, está bien, tiraste un D20, tiraste un D20, está bien. Tiraste, sacaste un 5, le sumaste 4, 9. Ah, verdad. Venga, tu patada falló. ¿Tenés algo más en tu turno? ¿Tenés tu acción bonus? Sí, no. No voy a hacer más que eso. Lo voy a advertir. Bien. Es débil. Vamos a ver. Solo una advertencia, Molgus. No es el momento para pelear. Sigues con tus jueguitos de buena persona. ¡Ya verás! Va a intentar pegarte con el palo. 16 es bueno. 16 contra 14, sí. Y te va a hacer con dos manos un palazo que te va a hacer 4 daños. Okay. Siempre inferior. Nunca ininferior. Bueno. Y sigue tu turno. Ok. Va a tratar de hacer una ráfaga de golpes con sus puños. O sea, va a hacer un giro con el báculo, se lo va a poner atrás y le va a tratar de pegar dos puños, dos puñetazos. Perfecto, inténtala. ¿Cómo estamos hoy? El primer puño es una mala tirada. Si querés podés tirar por el segundo. En un sueño, pareces no controlar lo que haces bien y tus puños van bien lento. Ya reconoces esto. Tirate una perspicacia. ¿Dónde está? Que no la veo. No, ya. Y vos tirate una percepción, por favor. Algo que me olvidé de preguntar, ¿es de oído? ¿O de olfato? Sí, es de oído. Porque tengo ventaja ahí. Buenísimo, tenés ventaja entonces. Perspicacia en este caso es percepción. No, ¿qué, insight. ¿Qué sería? ¿Insight? Vos sí, perspicacia e insight. ¡Joder! Estás en tu peor pesadilla. No. No estás entendiendo qué está pasando. ¿Por qué lo estás viviendo de nuevo? Se ve tan real todo. Un poco ilógico. Pero también fue lógico que te echaran y te trataran de traicionero, o eso siempre es lo que creíste vos. Sigue la pelea. Noia, sí. Estás absuelta ante tus pensamientos. Esa luna te hace pensar en ese pasado oscuro. En esa noche que no querés recordar. Y te olvidaste de escuchar, te olvidaste casi de hacer guardia. Mientras tanto, te voy a intentar pegar. A vos, Firias. Iba a fallar con su palo. Lograste como salir del trance y el palo pasó bastante cerca tuyo. Seguís vos. Ok. Acto seguido voy a intentar de nuevo pegarle con el báculo en la cara. Vale, con el palo. Sí. Esta vez vas en serio. Ya vas a frenarlo en seco. Y esta vez es bueno. Esta vez es bueno. Un palo que no se esperaba. Sí. Y... Para el daño, hacele clic a palo. Ah, hacele clic a palo. Perfecto. Sí, al palo. En el chat. En el chat mismo, mirá vos. En el chat otro mismo. No. El,
Pon el clic sobre el palo. Ah, mirá, ahí, pumbi. Perfecto. 7. Un palazo. Lo volteó. Se limpia un poco la sangre. ¡No! Pum, va a intentar pegar. Tenés una acción bonus, quizás. Perdón, tiré antes de que vos quieras hacerle. No, si haces. En realidad, si yo acierto mi golpe, lo que puedo hacer es pegarle de nuevo con mi puño. Puedo intentar eso. Pegarle con mi puño. Entonces, puedes intentar pegarle con tu puño. Ok. 2. Tu puño, de hecho, fue un poco a la cara y él pudo esquivarlo justo. Pero lo ves anonadado de que le hayas podido pegar. Podemos terminar ahora esto, Molgus. No es necesario. ¿Lo ven? Y lo mira, mira a todo el, a toda la gente. Tírate una persuasión. Lo tiré, pero 18. La gente empieza a murmurar. Lo que dice la gente empieza a tener un sonido distinto. Como que se va saturando. Morgus mira para todos lados. No le hagan caso. No, por favor. No le hagan caso. Y va siendo cada vez más chico. Muy chico. Lo ves desde arriba. Yo como que voy a apuntarme. Y cuando miras al resto de la gente, te sonríen. Perdón por desconfiar de vos, dice un compañero tuyo. Te abraza, la gente se empieza a acercar y este sueño termina viendo lo mismo que ven tus compañeros al tabernero, que se va a escapar de esa oscuridad y se va a terminar. A todo esto ustedes se despiertan y se escucha un ruido abajo, como que se abre una puerta y empieza a correr unos pasos. Cuca, callate, se escucha también. Dale, vení, bella. Viene. Bueno, sí, ¿qué hacen? No, ya estaba mirando la ventana, pensativa. Eso fue un sueño bastante vívido. Creo que estoy escuchando unos pasos, habría que seguirlos. Creo que alguien se está escapando. Eso no fue un sueño, fue. No, ya. Y me pongo delante de. ¡No, ya! Sí, acá estoy. La luna está ahí. Sí, pero no escuchaste los pasos. ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde estamos yendo? Corriendo así. Perseguir al malo. ¿El malo? Sí, el malo. Era el tabernero, como nos dijo el carnicero y no le creímos. Tenemos que pedirle disculpas después. Sí, era uno de los inocentes de lo que habla siempre. ¿Viste? Phil. ¿Dónde está? Digo, Luis, lo ven saliendo de la puerta. Cuando abren la puerta atrás de él, ven que está corriendo como puede, pero claramente su edad le juega muy en contra. En los sueños puede ser poderoso. Pero en la realidad, es la verdad que lo alcanzan en un turno. No, no me hagas nada, por favor. Por favor. Te pego una piña. Te pego una piña. ¡Ayuda! De nuevo, te pego otra piña. Pará, no, ya, no lo noquees. Quiero saber, ¿cómo estás haciendo esto? Mientras yo le voy atando las manos. Esto es fácil, o cantás ahora o no cantás más. Ese poder tengo desde chico. ¿Qué poder? ¿De dónde? Controlar los sueños de los demás. No pensé que al morir iba a morir del serio. Pero ustedes lo descubrieron. ¿Cómo se metieron en mis sueños? Creo que nosotros no nos metimos. Elegiste a las personas equivocadas. ¿A quién más mataste? A nadie más. Siempre jugaba, siempre. Ya no mentiste con ellos. No les mentí. No. Bueno, sí, les mentí un poco. Por favor. Se lo merecía, ustedes saben que se lo merecía. No, y ajustale un poco más la soga. Sí.
y le pego en el estómago. ¡Ah! Y le vuelvo a dar la soga con más fuerza. ¡Ah! Porque se quejaba. Las dudas. Pues. No, bueno. No sabía que ustedes podían ver lo que yo veía en los sueños cuando lo hacía. No podía aguantar un día más, la iba a matar. Y ustedes lo saben. Creo que no fuimos nosotros los que nos metimos en tus sueños, sino que fuiste vos el que nos metió en tus sueños. Tal vez era una forma inconsciente de pedir ayuda y pedirle a alguien que te detenga, porque claramente no tenés control sobre tus habilidades. Y si las tenés desde que naciste, y eso fue hace un par de siglos, entonces llevas mucho tiempo sin haber entrenado. Y sos una persona peligrosa, una persona con poderes y que no lo sabe controlar, no tiene que estar suelto. Dijo que jugaba con ellos, él sabe exactamente lo que... Pero nunca me maté a nadie. Nunca maté a nadie. Créanme, por favor. No necesitas matar a nadie para torturarlo. Si estás jugando con los sueños de ellos que realmente tiene influencia en la vida real, vos sos una mala persona, sos peor. Además, sos un hipócrita. Le dijiste a Noy en la cara que no te metas en esas cosas, mira cómo te metes vos. Es que sabía que si Noy se metía y no llegaba a matarlo, él la iba a terminar matando a ella. Ay, ¿qué estás hablando? No sabes nada. Puede ser. ¿Qué van a hacer conmigo? Vas a tener que confesar al frente de todo el pueblo y creo que son las únicas personas capaces de decidir tu destino. Sí, creo que eres culpable. Aunque no lo hayas querido hacer, lo hiciste. Entiendo. Tal vez Elena deberíamos... No lo vea, por favor. Elena te va a ver. Elena es la persona que probablemente te perdone si le cuentas lo que nos has contado a nosotros. Quizás obtengas el perdón del pueblo. Cuca, basta. Creo que la única que le va a perdonar va a ser Elena. ¿Pueblo? No creo que piense lo mismo. Pero creo lo mismo que Noia. Si nosotros damos nuestro testimonio, quizás, ¿no? Podamos ayudarlo. ¿Podrías ¿A matar más gente? No, podríamos llevarlo a la iglesia y que sea el oro el que decida hacer con él. Suena bien. Es lo más cerca a algo legal que mejor que tomar esta decisión nosotros. Y tal vez podamos pedirle disculpas, por lo menos yo. Estuve muy... Es mal para esta gente. Bueno. Está bien, confesaré todo. Más vale que lo va a hacer. Más vale. Bueno. Bueno, entonces va a llegar la mañana siguiente, donde está este escenario, y van a hacer confesar al pobre Luis. Pobre, no sé si pobre, pero no importa, Luis. de sus pecados. Lo voy a terminar por acá, porque ya me pasé mucho más de lo que esperaba con el tiempo. Espero que no los haya molestado eso. Para nada, estuvo re bueno. Bueno. Una vez más quiero agradecerles por meterle tanta onda. La verdad que sus personajes impecables, los disfruté un montón. Funcionan en armonía y me encantó. Nos pasamos también porque le dimos caña a eso y estuvo muy bueno. Chicos, lo que nos están viendo... Alto, probablemente... lo llena mucho también. Ah, no importa. Gracias. Gracias por el sabine. Nada, si no los conocen, si no les conocen, son la Taberna de Rol. Lo pueden encontrar en donde... Ah, mira, justo ahí... gracias por poner las redes, jejes. En todas sus redes, quiero avisar también un par de anuncios de los nuestros. Toda esta música que estuvieron escuchando es de Iván Duch, que nos dijo amablemente por Instagram: chicos, usen mi música, fuera de copyright, y les queremos agradecer un montón porque, la verdad que muy buena onda de su parte. Sí. Mismo tiene un canal de YouTube que pueden ir a seguir, ahí puso música jejes, bien atento, chabón. en el chat,
También quiero, bueno, repetirles, Max también hace música, hace la música de la taberna. Lu y Bachi se encargan de la edición de video, del guión, de los subvideos. Lu también es la voz de Morita. Y Morita lo explica todo. Ahora también está en Spotify, que estuve escuchando ahí. También está la música de Max en Spotify, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram. Y bueno, alguno más que... Búsquenlo en donde se les ocurra, búsquenlo que probablemente estén. Y bueno, obviamente Lion, Leon, es la cara de esto, es el máster, es un montón de rol y nada, se vino hasta disfrazado por el contrato que tienen con... Si no, lo iban a matar. Gracias por ponerse disfraces, gracias por meterle tanta banda, en serio. Bueno, y otro anuncio más que tenemos nosotros es que esto también va para la taberna, que si tienen Amazon Prime, pueden vincularlo con Twitch Prime y pueden suscribirse apoyando un canal gratis todos los meses. Así que si eligen a la taberna, si me eligen a mí, si eligen a quien quieran, está buenísimo porque le quitamos plata a Amazon, que eso es lo que queremos todos. La otra cosa que tengo que anunciar es que esta sección es viernes de One Shot. Todos pueden participar acá, tienen que llenar solamente un formulario y nosotros le agendamos cuando ustedes eligen qué días pueden, qué viernes pueden, y nosotros vamos arreglando One Shots para que todos puedan jugar. Nada, ¿algo que quieran decir ustedes, chicas? Gracias por pasar. Esperamos que les haya gustado. Gracias además por invitarnos. La verdad, estuvo muy divertido. Muy divertido. Genial. Se nota que son un grupo recopado atrás de Crónicas de Humberto trabajando, que son gente que, creo, tienen los mismos ideales que nosotros tenemos sobre el rolito y es re lindo eso. Sí. Vinculamos muchísimo. También quiero mencionar eso. Detrás de esto, además de mi cara y mi mastereo, está el Jejes, que hizo este layout increíble y se encargó de toda la música de hoy. Y también está Fruity, Frutilla de Colores en Twitch, que bueno, ella se encarga de las redes y que subimos un montón de memes y también subimos historias de las cosas que vamos a ir roleando, ¿no? Nuestros horarios. Y también se encarga de la música en muchos casos y es jugadora de los lunes, la partida de los lunes. Una cosita más que quiero decir y con esto ya me despido. El miércoles pasado no pudimos jugar la campaña porque uno de los chicos empezó la facu. Vamos a jugarla este domingo a la mañana, como en los principios de los tiempos de mi canal, de Rasu Roll allá en esos tiempos. Y vamos a empezar a hacerlo martes-jueves, alternando los martes y los jueves, porque bueno, en el rol hay que encontrar un horario para que todos podamos jugar, ¿no? Y es así. Bueno chicos, gracias por venir de nuevo. Síganlos, no sean tontos. Y muchas gracias por... ¿Cómo? Por si quieren ver esto de nuevo... Ah, lo digo yo. Bueno, sí, genial. Sí. Lo de la taberna nos hacen el gran favor de subirlo a su canal. No sé en qué día estará más o menos publicado, depende también de cuando yo les pase el video, así que van a saber. Pero bueno, estén atentos, se perdieron en el principio, se perdieron en el final, bla, bla, bla. Pueden ir a visitarlo y de paso también suscribirse al canal y ver sus demás videos que enseñan mucho de D&D, del lore y también de otros sistemitas. Varios. Bueno, ahora sí. Probablemente lo reiremos con alguien, así que no se vayan. Y eso. Chao, chao. Chao. Bye bye. Chao, gente.